aire, Mariano. Estamos, señor Pablo Monti. ¿Cómo les van a todos? Bienvenidos nuevamente a un streaming de Player One. En este caso, con un torneo de PES 2019. Vamos a contarles un poco cómo llegamos hasta acá, Pablo. El fin de semana se realizó... ¿Acá, al estudio? No, acá no, a este torneo. Esta es la presentación. Claro. Vámonos. Porque tenemos que hacer presentación para el programa el domingo. Les pedimos mil disculpas, pobre Mariano. Yo se lo digo siempre, pero hacemos, no me da bola. No, ¿sabes siempre que aparte se lo digo? Tengo que bajar el volumen del celu. Mirá si me suena la mitad de copete. No da. Vamos de nuevo. Bienvenido. Que no se me vea. ¿Puedo, Pablo? ¿Estás bien? No, pero tan solemne no, porque si no también queda mal. Así como que es natural. Dale. Ahí está. Bienvenidos a todos a Player One. Hoy con un torneo de PES 2019. El fin de semana, Pablo, la Liga Argentina de PES, la comunidad más importante que tiene Argentina, de la mano de Alejandro Dupuy, realizó un torneo internacional de PES 2019 con más de 128 participantes. Vinieron de Perú, de Chile, de Brasil, de todos lados. Y tenemos aquí en los estudios de Teis Sports a los tres mejores argentinos de ese torneo para jugar, primero, todos contra todos y después la gran final entre los dos mejores de esa pequeña liguilla, Pablo. Sí, torneo que hemos denominado Pro Invitational Teis Sports Iveco de Pro Evolution Soccer 2019. Largo el nombre, pero bueno, para que entre todos le podemos decir Pro Invitational. Es la segunda vez que lo realizamos. Sí. El año pasado, misma época del calendario, también tuvimos la oportunidad de tener el juego de Konami entre nosotros. Así que veremos quién se lo lleva este año. Sí, tenemos sorpresas porque, a ver, lo ya decía... Está, ¿no? Lo de la tele. Sí, ya está. Lo decía Alejandro Dupuy, es un pez distinto a los demás. Un pez que ha sacado algunos bugs. Entonces hace que el meta no sea siempre igual, no haya esos tiros a colocar de lugares extraños. Entonces varios jugadores sorprendieron en el último torneo y se quedaron afuera otros que habían sido mundialistas. En este caso sí tenemos entre los top 3 un jugador mundialista que es Rey Molina. Fue uno de los precursores, digamos, de los primeros argentinos en participar a nivel internacional. Y lo tenemos jugando entre los top 3, así bien digo. Sí, correcto. Así que está bueno esto de que no se repitan los jugadores. Que en FIFA pasa un poco, la verdad que el que le fue bien en el 16 le va bien en el 17, salvo excepciones, y le sigue yendo bien en los subsiguientes, ¿no? Este PES, la verdad que, como decía Alejandro, rompió con el meta, ¿no? Sí, premio a los no bugueros, entonces nos alegramos porque todo juego, la gente que se aprovecha de los bugs, a mí particularmente me fastidia, pero bueno, es un tema particular. Para están igual, ¿no? Sí, el FIFA tiene lo suyo también, ¿eh? Celebramos aquí a Rey Morena. Tuve la suerte de ser mundialista con él en la parte periodística, le mandaba un saludo a Konami cuando tenga ganas de invitarnos nuevamente. Que todos los años, bueno, para el año pasado. Sí, no. No, este año. Este año que fue Berlín. Sí, Berlín y Barcelona. Ah, no, porque nos quejamos, pero bueno. No, yo no me quejé. Te felicité. Un saludo para André, para Tommy, que están en Brasil. Sí. Me parece que están ahí. Hoy estuvieron jugando al fútbol, no sé si harán algo parecido acá en Buenos Aires. Vamos, en un par de años lo hicieron ahí en cancha de excursionista, me acuerdo. Ajá. Yo jugué con el Cabenagui. ¿Hiciste un pase a Cabenagui? No. ¿Ibas al arco? Yo jugué con Ortega. Cabenagui me hizo un gol. Te hizo un gol a vos. Sí, pero... te lo dejaste hacer. Yo me tiré a la derecha y la pelota fue arriba y le dije, ¿cómo me cambiaste el palo? Me dijo, no, le pegué con la canilla. Te lo juro. O sea, le pegó mal. Me dijo, yo le pegué a donde te tiraste vos. O sea, que le leí el tiro a Cabenagui. Un Cabenagui ya fuera de ritmo, ¿no? La humildad, pero bueno, de Cabenagui, esto no le, la humildad no, de Cabenagui que dijo, sí, vamos a arreglarle el día a este un pibe. Genio. Estaban Cabenagui, Ortega, La Torre y Rodo Depa. Me dijeron que Gambetita... Rodo Depa y La Torre juntos jugando insoportables, sí. En el buen sentido, juega muy bien. Está intacto. Tac, tac, tac. Y los dos, y Rodo juega muy bien. Sí. Y La Torre, animal. Rodo, que lo que muchos no saben es que llegó a jugar a la pelota... Pero sin sí, claro, jugó en Nueva Chicago y son las voces del juego en argentino, vamos a decirle. Sí. Rodo Depa todo, y Diego. Todo llega a un punto, ¿viste? Sí, todo se une, círculo. Todo se conecta. Sí. Yo estoy viendo si el micrófono... Sí, correcto, sigue en la posición correcta. Bueno, usted dirá. Tenemos a Rey Molina, a Franco Queirio, si está bien el apellido, bien dicho, y Diego Miño, sí. Que van a estar compitiendo, lo decíamos... con equipos libres, todos contra todos, y los dos mejores de este triangular van a estar jugando la final, la primera parte a un partido, la segunda o la gran final al mejor de dos partidos, con diferencia de gol. Sí, hoy estamos en nuestro estudio, el estudio 100% de Player One, el estudio B, el que estamos habitualmente cuando hacemos torneos, en la época del año hace que no podamos disfrutar de él, pero bueno, acá vamos a estar... Es un lugar acogedor, familia, ¿no? Estamos en familia. En nuestra casa es donde estamos todos. Como dicen los streamers, acá podemos decir lo que queremos. Claro, digo lo que quiero porque digo lo que quiero, diría Grafo. Así que bueno, usted dirá si quiere comenzar, cómo querés hacer. Vamos a un pequeño cortecito, los chicos se acomodan. Ah, lo querés hacer, pero lo podemos hacer en cámara, estamos en familia. Pero es muy incómodo. Me gusta la prolijidad. Bueno, lo vamos a hacer como quiere Mariano. Ahí está. Vamos a un pequeño cortecito, se acomodan los chicos, ya los van a tener en cámara para jugar. Primero selección de equipos y ahí arrancamos. We'll be right back.
Bien, estamos de regreso, Mariano, estamos. Ya con los primeros dos jugadores detrás nuestro. Sí. Vos no lo ves la imagen, yo la tengo acá de costado. Ahí están, los acá, el señor Diego Miño. Y de tu lado, Rey Molina. Rey Molina. Sí. Ahí está, vamos a estar jugando. ¿Cómo se va a jugar? Expliquemos primero Rey, a la gente. Rey salió primero, digamos, fue el mejor argentino del torneo. Entonces estará jugando contra Diego Miño primero, que fue tercero. Y espera, arrancó afuera para disputar esta pequeña liguilla, todos contra todos, los dos que sumen más puntos. Estarán jugando la gran final. Obviamente, si hay empate, será diferencia de gol lo que lo clasifica cada uno. Será a un partido y la gran final a dos con diferencia de gol. Correcto. ¿Equipos libres? Equipos libres, como se suele jugar en los ¿cuál es el equipo de moda ahora en PES? Tenés el Arsenal, ¿no? Aubameyang, sería. Juventus, hay varios igual. Porque hemos visto en varios torneos de PES que hace la comunidad
que a diferencia de otros PES, de PES anteriores, donde se repetía algún equipo, sí, en este caso hay varias selecciones, PSG, Arsenal, Juventus, bueno, lo que lo hace más variado, ¿no? Y no estar viendo siempre, que hasta pasó en el Mundial, ¿no? Donde se veían casi siempre los mismos equipos, aunque en competencias internacionales lo que hace Konami es nivelar el nivel de los equipos, por lo que a veces también vemos equipos, por ejemplo, de Japón. Alguno elige un jugador, por un jugador especial que es alto, que por su manera de jugar, elige un equipo de Japón, ponele. Porque están todos nivelados más o menos igual, entonces no hay gran diferencia. Y porque no tienen un jugador, yo me acuerdo del Arsenal en el 2018, que lo elegían porque, por contextura física, Aubameyang, sí, creo que era el jugador, claro, sacaba altura, diferencia. Y en ese equipo australiano, creo que era, sí, Kaiser Chiefs, algo así, ¿no? También había un par de jugadores que por un tema de contextura sacaban diferencia al estar nivelado, sí, el rango de jugadores. Sí, por ejemplo, el brasileño Femestre, que es uno de los, ¿qué?, top, sí, Femestre, elegía un equipo, creo que era de Japón o algo así, porque bueno, había jugadores que hacían diferencia o en velocidad o en altura, pero bueno, no pasa en esta versión que tenemos nosotros, donde los chicos, ya lo vemos, están eligiendo PSG y Manchester United. Man Red, también por un tema de licencias. Manchester United es... sí. ¿Sos vos rey, Manchester? Sí, sí, sí. Manchester United es rey. Qué raro, ¿no? Hablar desde atrás así. Hola, rey. Sí, están al revés, sí, entonces los nombres de... Pero no importa. Nosotros los vamos a ir guiando, no se preocupen. Manchester United es Rey Molina. PSG es Diego Miño, ¿eh? Cuestión de, bueno, de licencias. Algunos tendrán licencias, otros no. Pero bueno. Vemos una interesante selección de equipos. También lo que hace a veces lo competitivo. Esto no va a pasar hoy porque... vamos a ver, pero no creo que pase. Al igualar a veces los equipos, vemos en cancha jugadores que en otro caso no estarían en cancha a nivel internacional, pero bueno, en este caso, como estamos con el PES natural y sin arreglo de equipos, vamos a estar viendo los jugadores que habitualmente se ven en cancha los fines de semana. Lo decía Pablo, segundo torneo invitacional que hacemos de PES. Uno lo hicimos el año pasado y este año otra vez en diciembre, si no me equivoco, fue el primero. Y bueno, el ganador se estará llevando un lindo premio. Vale, ahí te... todos se van a llevar algo, pero el ganador. Y te invertí a los jugadores, a las cámaras, para que la gente, excelente, no se confunda. Ya, excelente, tienen a Rey de la izquierda, a Diego de la derecha, para, sí, que coincida con lo que están viendo en la, no, tele. Gracias, si a todos los que nos están siguiendo. Gracias a Sergio Roja por el follow. Manchester United frente a. No sé si queremos mostrar el premio. Saint Germain, ¿no? O al final. Al final. Al final. Bueno, no te enojes. Al final. No, 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 es que no estamos en cámara, Mariano. No, no te ves. Ah, no, no está bien, no había visto. Entonces no, perdón, tiene mucho sentido. Bueno, interesante ver. No, la billetera no queda, bueno, queda está ahí. Estaba así. Pero bueno. Está bueno ver otros juegos, otras competencias, no solo FIFA, que es lo que habitualmente hacemos. Está bueno poder disfrutar un poco también de Vamos, PES. Chupaluki, ya dicen por acá. Un nick Chupaluki, que sí, ese por lo menos Molina, me, sí, parece extraño. Pero bueno, me costó entender quién era al principio, porque bueno, claro, yo lo conocía. Claro, es novedoso, sí. Pero bueno. Particular, ¿ustedes quieren que avancemos o querés redondear la idea? No, quería decir que la semana, sí, que viene, este fin de semana, no, el otro, 15-16, sí, se estará jugando aquí en Buenos Aires el regional, ¿no? La primera competencia aquí en la Argentina de PES, del circuito de PES. ¿Dónde es, se sabe? Nada. Nada se sabe. Nada. Qué bárbaro. Vamos a hablar, no sé, con. Si. Le vamos a escribir directamente a André. Sí. A ver si sabe. Ahí está. Que el señor Remolina está, ¿no? Sí. Ahí está. Clásico. Saludos desde Perú, dice Sergio Rojas. ¿Estuvo acá en Baile Center, Sergio Rojas? No. No. Perfecto. No, muchos. Lo que hizo muchas amistades, me parece, en Perú. Rey. Sí, ha estado. Rey allí. Ha estado en Perú más de una vez. Cuatro veces. Habrá dejado algo ahí por el, sí, camino, sí, ¿no? Muerto, sí, en el placar. Sí, la comunidad de PES de Perú y la de Argentina son muy fuertes, realmente. Sobre la, todo de la de Brasil también. Lo que pasa es un mundo aparte. Pero claro, Brasil se juega mucho FIFA también. Pero en Perú, naturalmente, se juega mucho el PES. Y es más, vienen los chicos peruanos a competir acá y los argentinos van allá. Y a veces las mismas comunidades juntan plata para que los argentinos vayan allá y los peruanos vengan acá. La verdad que una muy linda unión. ¿Cómo dijo? El fin de semana ganó un peruano acá. Claro. Correcto. Y también en el 3 vs 3, ¿verdad? En el 5 vs 5 individual ganó el peruano. Estamos informados, ¿viste? Sí. ¿El ceviche, probaste? Sí, pero no me gustó. ¿No le gustó el ceviche? No. ¡Qué barbaridad! Échelo. No, yo, bueno, probé una vez sola, me gustó, pero hasta ahí tampoco. No, muy, muy, muy rico. La próxima, cuando nos inviten a Lima, la estaremos probando. Entonces, Manchester United, PSG, si quieren avanzar, le vamos para adelante, no hay ningún problema. No sé si tenemos volumen para, por lo menos, ellos en la consola, nosotros. Sí, puede ser que el monitor esté. Ahí está. ¿Estás cómodo, Diego? Sí, comodísimo. Comodísimo, perfecto. Yo espero que tengamos audio de la consola, no lo chequeé. Bueno, hoy fue todo medio a las apuradas. Sí. Un juego que a mí, lo dije varias veces ya, me ha gustado y mucho, este 2019 de Pro Evolution Soccer. Lo he jugado bastante. Que gane Diego Miño, ya no quiero que gane Chupaluki, dice Sergio, porque no le gusta.
Que gane siempre el mismo. No, pero la verdad que se da mucha variedad de campeones en los torneos de PES. Y es algo que llega mucho con este PES, que además se ha dificultado mucho para hacer goles. No es el viejo PES donde había partidos que terminaban, sobre todo, creo que fue el 17 y el 18 un poco menos, donde había una cantidad de goles impresionante y estar ganando 4-0 no te aseguraba nada. En este PES es más complicado hacer goles y por eso seguramente va a pasar que van a empatar 5-5, pero hay menos goles. Sí, vamos para adelante. Para arrancar, Pablo, Sí, señor, estoy terminando de configurar por un temita. Estamos en juego entonces, Mariano. Sí. Primera ofensiva, recordemos, de negro, el Manchester United es Rey Molina, de blanco, Diego Miño, representando al PSG. El primer ataque del partido, se salva a Rey en esta salida de Marquinhos. La pelota por la izquierda para que se venga Neymar. Ahí está el brasileño, la bola hacia el medio para Berratti, recupera bien. Mata la tiene. Ahí está el zurdo. Le queda a Lukaku, atención, puede estar. ¡Gol! Primer gol del partido. Hay que dejar las repes, si pueden. Acuérdense. No se olviden de. No hay ningún problema. El primer tanto del partido. Es entendible porque no se lo recordamos con anterioridad. Nos no, igual pasa a los chicos de FIFA se lo decimos todo el tiempo y lo sacan igual. Nos pasa a nosotros también. Cuando jugamos, inclusive en algún stream casual. 1-0 por ahora, Rey Molina, Mariano, en el arranque. Hay sí, kickoff también. Sí, yo dije que iba a haber pocos goles y Rey ya, para contradecirme, hizo un gol a los 4 minutos de juego. Pero lo decíamos, es un juego donde la inteligencia artificial ayuda bastante. Entonces, estamos hablando de los mejores del país, ¿no? Igualmente, es más complicado hacer goles. Quería Neymar, no podía, recupera Rey Molina y sale con Alexis Sánchez. La bola buscando a Lukaku, que vete el cuerpo. No, buen cierre. Para Diego Miño sale Areola con la pelota, el portero del PSG. Marquinhos, Thiago Silva. La bola a la derecha para Meunier, ¿se pronuncia? Sí. O Meunier. Y pues vos sabés más de francés que yo. No, tampoco tanto. La tiene Angelito Di María. Cavani. Lo tocaban a Cavani. Recuperación y salida para Rey Molina con Lukaku. Lukaku atrás con Mata. Mata ahora a la izquierda con Rashford. ¿Puede estar en esta centro del medio? No, la tiene Rashford. Le dejan patear. Se mete hasta el centro del área y gol. 2-0. Rapidito. Saca ventaja de 2. Ah, acá se la sacan los dos. Sí, por eso. Es que, a ver, estamos acostumbrados, ¿no? Porque los chicos que juegan competitivo y que también de manera online buscan clasificarse a torneos, saca las repes, es y así. Y ahora FUT Champions había sumado que cualquiera de los dos lo pueden sacar. Sí, pero ahora lo... ¿Ah, lo volvieron a poner? Lo volvieron a sacar. Ah, mira. Sí. Así que 2-0 rápidamente, Rey Molina. Después pedimos los highlights en el final, sí, Mariano. Obviamente. Porque claro, tendremos un programa de esto. El domingo por la noche, cuando Lukaku se quiere meter en el área, recupera y sale Diego Miño con la pelota Rabiot hacia la derecha con Mbappé. Todavía no pudo conectarse la ofensiva del PSG. Peligrosa, claro está. Neymar, Cavani, puede ser para Neymar, lo corre Valencia, se mete en el área brasileño, lo tocaban abajo, toca para Cavani, puede estar, tapa de Gea, se salva en esta Rey Molina y sale. Sí, decíamos de la paridad que ha generado este PES, lo decíamos, Rey Molina que estuvo en el Mundial de Milán hace un par de años y, por ejemplo, Lautaro Raris, sí. Pablo Castiñeira. Atención, con Pogba apareció offside el centro. Uy, yo lo hubiese pegado, ¿no? Sí, no quiso hacer una de más. Pero a veces está complicado definir entre los arqueros. Lo decíamos, Pablo Castiñeira, por ejemplo, y Lautaro Raris, los otros jugadores mundialistas, no pudieron clasificarse a este torneo, a este presencial. Y además les cuesta, la verdad, que destacarse con este nuevo PES. Y ahí vemos la paridad, ¿no? Rey Molina se mantiene, pero hay nuevos jugadores y va rotando, ¿no? Los campeones en la Liga de PES de Argentina. Sí, señor, le damos la bienvenida a Poto Toysation, que se ha conectado, hombre fanático de PES, moderador del canal, así que contento con el stream de hoy, siguiendo a los tres mejores del torneo de la Liga Argentina de PES del último fin de semana. Los tenemos aquí jugando este Pro Invitational en primera instancia, Diego Miño frente a Rey Molina, Rey que está ganando 2-0 este primer partido, recordemos, triangular, BO1, y después los dos primeros de ese triangular jugarán la final, ya BO2. Alexis Sánchez, Lukaku. Es Molina quien está con el Manchester United. Es Miño quien viste los colores del PSG. Berratti que intentaba para Neymar, pero Valencia que cierra. La tiene Smalling. Pogba. El intento de pase le va a caer a Lukaku igualmente. Puede puntearla para Sánchez. Cierra Thiago Silva y sale Diego Miño. Sí, además de nombrar... Ahí vamos. Sí, podía terminar el concepto, no hay problema. No. Mata. Hay espacio para Pogba. Puede estar el tercero. Mete el taquito. Cierre de Thiago Silva. Abre por la izquierda con Marquinhos. No pasa el peligro todavía para Miño. Areola. Rabiot, Thiago Silva por la derecha para Meunier.
como quieran pronunciar ustedes, Meunier, Rabiot, Di María, Meunier, Mbappé, otra vez Fideo con Cavani, defensa y salida para Rey, que gana 2-0, mata, le pega a Rashford, y es otra vez Miño el que intenta por la derecha, a ver, se escapa Mbappé, desborda, va a meter el centro para Cavani, intentaba pegarle de volea, pero era bueno el cierre de Rey Molina. Sí, recién nombramos a Pablo Castiñeira, el autor de Raris, dos de los mundialistas junto a Rey Molina, y por ejemplo Iván Melián, que fue el último argentino en participar de un torneo regional fuera del país, un torneo internacional sí. De PES, tampoco, ha quedado eliminado en la primera fase de este torneo. Demostrando nuevamente lo que decíamos, la paridad, ¿no? en este nuevo juego. El intento de pase al área, salida para Rey con Matic, con Rashford, la bola muy atrás regalándola para Mbappé, ahí está el francés pinchándola para Cavani, cierra Smalling, le cae otra vez Mbappé, intenta buscar a Neymar, pero salida para Rey Molina con Pogba. Sí, mucho dominio de Rey Molina en el arranque del partido, luego Diego se fue acomodando, pero igualmente le costó generar peligro en una primera mitad con dominio de Rey, 2-0, por ahora quedándose con los tres primeros puntos de esta pequeña liguilla. Sí, arrancó rápido, después como que se quedó un poquito el partido. Es Neymar el que la tiene por la izquierda para Miño, que pierde 2-0 en este primer partido del Pre-Invitation al Teis Sports Ibeco de FIFA, perdón, de PES 2019, la costumbre, ¿vio? Ahí está Matic, pero como dijimos, no se encanta variar, darle lugar a los juegos que nos gustan y que podemos. Lukaku, que la tiene para Rey Molina, por la derecha. Ahora se tira para el centro, Rashford, que quería. Bueno, el pase otra vez para Rashford. Defensa de Miño, con falta. Bueno. Tiro libre. Ah, no, mira, al revés fue. Salida entonces para Miño, con Thiago Silva. La bola al medio con Rabiot. Este con Meunier, Mbappé, Di María, toca y toca ahora a Miño, a ver tensión con esta, se mete en el área Mbappé, puede estar, va a meter el centro, rechaza y sale Rey con Mata, con Pogba, con Mata. Lo que me gusta a mí de PES es que, a diferencia de lo que pasa mucho con FIFA, es que se juega más conceptualmente al fútbol. En PES, en FIFA vos tenés esto de que no te tiran un centro, bueno en este 19 ya es poco más. Pero era muy difícil ver un centro, era más skills para meterse en el área. Y en el PES no se da tanto esto, ¿no? Sí, quizás no hay una skill que rompa todo, o un par de skills que hagan tanta diferencia como pasa a veces en FIFA. Y acá se da mucho el toque, ¿no? El toque, la pared, los globitos, bueno, otro estilo de juego. Pogba, para Lukaku, está solito Alexis Sánchez, no levanta la bandera en línea. Y aparecía en la defensa Diego Miño, salida para el equipo de blanco que está 0-2 abajo en este arranque. Neymar, 60 minutos de juego, bueno el taco para Mbappé, puede estar el descuento Mbappé se mete en el área, el remate, sale apenas Sancho. Seguimos 2-0, Mariano. Sí, y otra gran diferencia con FIFA, que para mí lo hace también más complicado a este PES, es los tiros desde afuera, digamos. Están muy chetados en FIFA, sobre todo con el time finishing. En PES es complicado a veces ver un tiro a colocar desde afuera al ángulo, desde muy lejos. Por eso vemos que los chicos tocan a veces hasta quedar mano a mano, y así todo, quizás mano a mano no sea gol. Sí, señor. El Poto dice, ¿cuándo van a jugar un partido Nico Villalba y Rey Molina? ¿Un partido en FIFA o un partido en PES? Hay que decir, un día lo pensamos en hacer un torneo sí. Paralelo. Un torneo de PES y de FIFA al mismo tiempo, que la gran final, como se hacen los mundiales, por ejemplo, de FIFA. Con Xbox sea, y con claro, Play. La final con Xbox y Play. Hacer la final, un partido en PES y un partido en FIFA. Correcto. Bueno, podríamos hacerlo, ¿no? Estamos a tiempo todavía. ¿O no? El año que viene. ¿O no? No, este año no. Este año ya estamos con... Por favor. Sí, no. Hemos dejado de hacer cosas porque ya el calendario no nos deja. La tiene Lingard, el toque para Fred, abre a la derecha con Alexis Sánchez, puede estar para Rey, que se metió en el área. Buena recuperación de Kimpembe. Thiago Silva, saliendo para Miño, por la derecha con Mbappé. Ahí está el cambio de frente lindo para Neymar, de cabeza para Cavani. Bailey que intenta cerrar, Neymar de nuevo, el toque al medio para Nkunku. Buen nombre. Sí, sí, buenísimo. Me encantó Nkunku. Ya lo habíamos dicho, ¿no? En otro partido era otro. Neymar, el toque para Nkunku. La bola para Cavani y De Gea que se hace con la pelota, salida para Rey Molina. Sí, buen toqueteo de Diego en este segundo tiempo, un poco mejor. Claro, le da espacios a Rey para la contra y eso puede ser letal, pero claro, se la tiene que jugar. Alexis, con pase, recupera Kimpembe. La bola para Cavani, picaba Neymar me parece. No, se animó a dársela. Mbappé hacia atrás, regala la bola, la tiene Martial. Lukaku, Alexis Sánchez, otra vez Lukaku. La bola de nuevo para Martial.
Otra vez el belga jugando con Martel. Tenía pase al medio. Recupera bien Thiago Silva y sale Diego Miño con Mbappé. Se queda con la pelota. Toca bien en cortada para Draxler. Pica Cavani. Quedaba en offside. Mbappé otra vez para Draxler. Por la derecha el desborde. Hay posibilidad de centro. El toque raso para Mbappé dentro del área buscando el penal. Busca con Cavani. Corta Rey Molina y sale. Aunque le queda Di María para la zurda. Bien por Fred, bien por la marca. Rapidísimo en esa Rey para cerrar. Neymar con espacios. Buen cierre, Di María. Y De Gea que se queda con la bola, Mareno. Sí, no puede terminar de pegarle con claridad al arco. Siempre Rey con una pierna. Siempre Rey atento en la marca. Por ahora no lo complica demasiado. Y se viene una contra los 78 minutos. Alexis, Lukaku con espacio para soltar el remate de zurda, gol. Déjenme la repe si se acuerdan. Ahí está Mariano, mirá. Lindo amague de Lukaku, amagó que iba a patear y después la clavó en un ángulo. El belga que rompe la red y estamos 3-0. Linda definición de zurda al fondo de las mallas, como dicen. 3-0 arriba Rey Molina en este primer partido. Mucha gente que lo saluda, Rey, en el chat. Tiene amigos en Chile, tiene amigos en todos lados. En Cuncú, la bola para Mbappé, la puntea para Neymar, buena jugada, cierra De Gea. Esa ya la vi un par de veces en competitivo, es una jugada que evidentemente funciona. Sí, antes se daba mucho en el PES anterior. Esa es la patada que nos gusta dar a todos, pero en este caso no sé si le conviene demasiado. Ha llegado. Sí, Alejandro Dupuy. Sí, señor. Nos honra con su presencia, bienvenido. Alejandro, que es el líder de la Liga Argentina de PES, la comunidad que nos ha brindado a los jugadores y la más importante de Argentina. Suena secta, ¿no? Es el líder. Sí, el líder. El líder de la secta del PES. Por la derecha, Mbappé para Miño, que está 0-3 abajo, 86 minutos de juego. Mbappé con la pelota. El toque al medio. ¡Ay! Corta y sale Matic con Fred, este con Lingard. Sánchez. Fred de nuevo, ay, la punteaba, recuperaba medias, otra vez Valencia, sigue Rey con la pelota, 89 minutos el partido ya cerrado en su favor, será el primer ganador de la jornada, recordemos, después habrá dos partidos más y los dos primeros de este pequeño triangular jugarán la final BO2 para definir al campeón de este pre-invitational. Final del encuentro, ahí está, 3-0 Lukaku Rashford y otra vez Lukaku, ¿tenemos manera de dejar los highlights, chicos? Ahí está, perfecto, impecable. Pareciera producido y todo. Sí, arrancó muy bien, arrancó muy firme Rey Molina, 2-0 en ventaja rápidamente, ya los 4 minutos con luego de esta jugada, se puso en ventaja, luego estiró la diferencia 2 y finalmente en el segundo tiempo, donde Diego había hecho bien las cosas para buscar algún descuento sin generar demasiado peligro, pudo poner en una linda jugada de Lukaku, un remate de zurda, el 3-0. Un resultado importante para él, arrancar ganando. Siempre es importante y más cuando estás en un presencial, ¿no? Y en un estudio de tele, que no es nada fácil. Sí, señor, ahí estaba la definición de Mata. Y aquí... Mata. Perdón, ahora sí, Mata. Otra vez va a tener la asistencia. Le cuentan con una asistencia, un pase muy, ¿no? Anterior. Sí, fue un... Definición de Rashford. Fue como Enrique Maradona, más o menos, ¿no? Sí. Casi. Que cuando hizo el gol Rey, Diego le dijo golazo. Sí. Valorando el movimiento que había hecho ofensivo. Aquí a los 21 Cavani que iba a intentar. Ahí parecía que se podía llegar a cobrar penal. Buena tapada de De Gea sacándose de encima la pelota. Resolviendo de buena manera para mantener el cero en ese momento en la valla. Después lo mantendría hasta el final. Eso es roja viejo, dicen por ahí. Saludos a Paleta que se metió también en el stream. Gracias a los que están acompañando este torneo. Segundo de Pro Evolution Soccer que hacemos en Player One. El año pasado, a fin de año tuvimos uno. Ahora... Otra vez cerrando el año de la mano de la gente de Konami. Ahí está la chance que tuvo Fideo Di María. Después de que Neymar no pudiera. Sí, lograba ser Di María el que remata, pero mansita las manos de Gea lo tuvieron. Se ve que tenían que agregar jugadas para el highlight y dijeron, bueno, ponen esta. Y acá vendría el tercer gol del partido. Pase de Alexis Sánchez, que es el que acá la está llevando. La suelta. Amague de remate, zurdazo, Forchi al segundo palo. Y 3-0, Mariano. 3-0, gran resultado para Rey Molina, que se lleva los 3 primeros puntos de esta liguilla. Y bueno, vamos un pequeño corte. Hacemos un corte, sí. Nos reacomodamos y se viene el segundo partido buscando ir definiendo quiénes jugarán la final.
Bien, estamos de vuelta. Sí. Sí, señor, estamos de vuelta. Bueno, primer partido para Rey Molina, entonces 3-0 frente a Diego Miño. Y ahora tendremos el segundo duelo, otra vez Rey Molina en cancha, ¿sí?, contra Franco Queiro. Queiro. Sí, me cuesta decir el apellido. Está bien, ¿no? Querio, pero la puta madre. Queiro no, Querio. No sé por qué le dije Querio. Como Querio, pero Querio. No sé, acordate, alguna regla mnemotécnica. Querio. Gracias a Titiño Pérez, a Román, a Jonathan, que le mando un saludo desde Perú, a al señor Rey, a Nelson, a Lucibel, a Betley, a Julián y a Hikari por los follows. Bien, segundo partido de la jornada, vuelve a ser un Man U versus PSG. Sí, PSG otra vez elegido. La consola. Si gana Rey, se asegura la final. Sí. Y si no, bueno, hay que seguir sacando cuentas. Claro. Así que no nos adelantemos tampoco. Sí, si no nos adelantemos tanto. Segundo partido, después jugarán Querio frente a Miño. Ya me lo aprendí. Para definir en BO2 al campeón. Después estaremos mostrando por qué van a jugar. Y demás, Club Selection de Arsenal. Saludos a todos los que están ahí siguiendo la transmisión. A Poto, que dice que tiene un equipazo en My Team. Yo no le di tanto My como Club, para armar. My Club, perdón. Te pido mil disculpas. No, no, está bien. Bien, el arranque entonces, tiki-taka, elige uno. No, ya cambió, no se anima el tiki-taka. De oscuro con el Manchester United, otra vez Rey Molina. De claro con el PSG, en este caso el señor Franco Querio. Ahí está, perfecto. Bien. ¿Relatas vos? No, no. Ahí está. Rashford, buen robo de Thiago Silva. Entró con todo, Querio, para romper con la ofensiva molinística, si le podemos decir así. Muñer, que la tiene, recupera a medias, mata porque se va por el lateral para el PSG. La tiene Mbappé, el toque al medio con Cavani. Cavani, buen firulete para que le llegue a Draxler. Este con Cavani, la pica para Neymar. Atención que puede estar en esta. El enganche, buena manoteada, en este caso con el pie. De pelota y recuperación para Rey Molina. Por el medio con Mata. Mata abriendo para Sánchez. Se viene el chileno. La bola para Mata. Recuperación y salida era, si no me equivoco, Thiago Silva, no. Fellaini. No, Fellaini no juega. No. ¿Quién es? ¿Quién es el de Rulo? Manchester. Ya lo vamos a ver. Ahí estaba Marquitos Rojo en el partido pasado. Creo que no estaba. Marquinhos no es el de... Marquinhos, gracias. Marquinhos Vermelho. Ahí la tiene Pogba. La bola para Lukaku. Era Rabiot, Mariano. Te agradezco igual, por el comentario. No, que pero no sabía, pero... El de la peluca. El también. De la peluca era Rabiot. Ahí está. Pogba. Alexis Sánchez. Con la bola del chileno. Uy, qué lindo enganche para sacarse. Ahí pasó Marquinhos. Marca. Sí, señor. Ahí está Rabiot. La bola para Draxler. Es Neymar el que la tiene. Por ahora mucho ritmo, pero sin superar los tres cuartos de cancha. Sí, sí, mucho pase, pero por ahora cerca de las áreas nada. A ver si pueden esta. Querio. Cavani al centro, buscando la definición de Mbappé en el medio del área. No podía ser, Berratti. Ahora sí lo encuentran a Mbappé. Rabiot. Pega en un hombre por ahí, sale Rey Molina. Con Lukaku, con Mata. Mata abriendo la derecha, pero querer que... Se lleva la pelota. Neymar, otra vez que le cae al brasileño un poco con fortuna. De vuelta para que intente Cavani. Nemanja Matic que cierra. Bailey y salida. Trabadito por ahora, Mario. Sí, sí, muy trabado. Por ahora mucho toqueteo, pero parejo. Los dos vienen la marca sin situaciones de peligro. Pero cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. La magia de los mejores jugadores de P de Argentina. Mata. Mata, 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 mata. Mata. Me acordé. Mbappé, por la derecha, acá piden tu gol, 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 no, gol, gol. No, ya quedó en el pasado. Se ha jubilado, o será cuando yo esté ausente, que más de una vez va a pasar, así que... Sí, en un momento yo relataba y Pablo comentaba, pero bueno... Pero muy poco, lo que pasa es que mi desconocimiento de, primero, el juego, y después de fútbol, hace que lo lógico sea que yo... Claro, claro, relate. En un momento dijimos, bueno, comentá vos, Mariano, y que me vos analices. Y que vos relates, está muy claro, bien. Aparte yo relaté mucho tiempo, entonces... ya es una gimnasia que me resulta más fácil que comentar cuando no entiendo de nada. Yo le pase para Cavani, para Mel offside, sí señor. Viste que yo tengo. Estás muy rápido. En todos los juegos tengo lectura. Te tendré que llevar para un árbitro, para un bar humano. Sí, el bar humano. Sí. Porque digo que no está funcionando a veces muy bien. Porque me pasa en todos los juegos, acabo de descubrirlo. Sí, también me pasa en PES. La pelota que intentaba hacer para Rayo. Existe en todos los juegos debe ser FIFA y PES, porque cantar el offside en Red Dead Redemption. De fútbol, no, de fútbol, okay. De fútbol. Sí, sí, sí. En el NBA tampoco, no, no. Sí, en los que hay offside. En este caso. También, ¿sabes? En el NHL. Soy bueno. Vos, si superás más de determinadas líneas, sí. Es offside. También lo canto. La pelota para Cavani. Y no hay otro juego. Son ese tipo de talentos que no sirven para nada. No, completamente. Rashford por la izquierda. Se viene Rey Molina. A ver si puede enganchar el toque para Alexis Sánchez. Puede estar el primero. Vuelve a tocar para Lukaku. ¡Qué golazo! Dejen la rep. No me toquen la X, por favor. 1-0.
arriba Rey Molina con el Manchester United. Son esos goles con los que Rey Molina es recordado, ¿no? Mucho toqueteo en espacios reducidos. Miren lo que hace acá, ¿no? Se frena una vez, se frena dos veces. Y siempre ve un pase más que uno no ve. Y Lukaku que llega, la puntea y pone el 1-0. Otra vez arriba Rey Molina. Sí, señor. Toque, llega descargado, como le gusta decir a los comentaristas en la tele. Lukaku y define de cachetada al gol. Primer tanto del partido. NFL dice, Poto, no hay offside en NFL, amigo. Ahí está Meunier jugando con Mbappé. Mbappé con Meunier, como le quieras decir. Bailey. ¿Qué haces, Molin? ¿Por qué no vas a buscar la pelota, amigo? Cavani. Berratti. El centro para Neymar. Puede estar. ¡Ay! Choque de cabezas en el área. Se enoja Neymar. Se queda reclamando en el piso. ¿Lo viste? Sí, pasa que tirarle un centro a Neymar contra 12 marcadores centrales es complicado, ¿no? Por su contextura física. Era difícil. Ya, segundo intento de centro rasante que tira Franco. Por ahora no le resultó, pero es una alternativa. Rechazo. Salida para Rey, que intenta dejarla en juego. Es Kerio el que la tiene con Berratti. Con Thiago Silva. Le llega Meunier, que la puntea, la pincha para Mbappé. De vuelta para Meunier. El centro para Cavani. Puede estar. La quiso peinar para Neymar. Estaba para darle, ¿no? Al arco. Sí, pero no pudo, pero saben son ellos, ¿no? Este centro fue más acertado, ¿no? En vez de Neymar buscar a Cavani de más altura. Y linda contra la tiene Rey. Pogba mata por el medio. Lo encuentra Rashford solito. Ay, no, la boca, Rey. Ahí está la salida para Kerio. Se salvó en esta, ¿eh? Sí, era muy clara, por eso el insulto al aire de Rey Molina, no a su rival, sino hacia él mismo, y tiene otra chance más. Sí, señor, bien trabado. No, me vas a cobrar. ¿Qué? No. Ah, sí. ¿Cobró fuera del área o cobró penal? No. Claro. ¿Qué pasó? Está bien, no. No era penal. No, pero tampoco era penal. No sabemos qué cobró, claro, no. Falta en ataque, no creo que haya sido, de ninguna manera. Neymar, buen intento defensivo de Pogba, le cae a Draxler, la tiene Rabiot. La frena, la pisa, la mantiene. Se nos va a ir el primer tiempo. 1-0 ganando Rey Molina. Quiere él la igualada antes del cierre. A ver si le da tiempo el árbitro y el juego. Berratti en offside para mí. No. Meunier llega. Ahí está rasante de nuevo el centro. Se nos va a ir el primer tiempo. Mariano, 1-0 arriba Rey Molina. Sí, muy parejo. Muy parejo el partido. Rey tuvo esa deliciosa jugada que armó dentro del área. Y por eso está 1-0. Tuvo también un mano a mano que no llegó a definir. Ustedes dirán, ¿por qué no lo reventó? Bueno, es lo que decíamos en la previa. No es tan fácil ahora... A la hora de enfrentar al arquero, este pez no es tan fácil definir y por eso llegó muy cerca del arquero y finalmente controló. Y ya estamos en el segundo tiempo, Pablo. Sí, señor, segundo tiempo en marcha. Neymar que tiene la pelota por la izquierda para Franco Kerio. Se mete en el área, lo marca Bailey. Recuperación de Rey Molina y salida con Pogba. Al medio con Mata. Se proyecta muy bien los jugadores de Rey en todas las situaciones. Lo buscaban a un Lukaku altísimo. Llega Buffon, de paso le tira una patadita bien pegada para Lukaku. Mi Buffon. Sí, ya, suficiente, Gianluigi, vuelve. Ahí está la bola para Neymar. Draxler. Cavani, Draxler. Le pica por la izquierda, sí señor, con Neymar. A ver, dos en el área. El toque para Cavani. Se frena Cavani, pierde con Marcos Rojo. Muy firme en defensa del argentino. Muy bien Rey Molina ahí, porque cuando quedó en inferioridad de jugadores, en vez de ir a buscar sobre la banda izquierda, retrocedió, fue a buscar el área y cuando tuvo que salir cortó y se sacó de encima una jugada que era complicada. Draxler con la pelota en la salida para Kerio, la tiene Neymar, buen girito para cuidar la pelota, la bola en profundidad para Cavani, va a cerrar Bailey, no hace falta que la toque, pero sí, mira, le pega a Cavani, es saque de arco. Buen cierre defensivo. Sí, Rey Molina, recordemos que ganó 3-0 el primer duelo y sí. Con este 1-0 ya se está metiendo en la gran final, que será al mejor de dos partidos con diferencia de gol. Correctamente. 7:10 de la tarde en toda la República Argentina. Cerrando el año a nivel eSports en Teis Sports con Pro Evolution Soccer. Igual que el año pasado, un año que tuvimos mucho Counter Strike, que tuvimos Hearthstone, que tuvimos FIFA. Y que nos damos el gusto de cerrarlo con un juego también amigo, digamos, de la casa, como es Pro Evolution Soccer. Lukaku, buena defensa de Kerio, salida con Nkunku. Y esperamos tener un otro programa especial de Player One aquí en este estudio con un par de figuras interesantes que estamos tratando de cerrar. ¿Viene Marcelo? No, ¿Mienta? Más importantes de deportes electrónicos. Ah, perdón, deportes electrónicos.
Smalling que recupera. Recuperaron falta, Smalling, mira. ¿Te contestó hoy a la tarde que estábamos, que sí, estaba tanteando? Dijimos, no me dijiste nada al final. Te pido mil disculpas, sí, el martes, creo, ¿no? No sé si me terminé de confirmar, te digo. El centro, el cabezazo de Thiago Silva, me van a sacar la repe, me la sacaron, yo sabía. 1-1, Thiago Silva con el cabezazo, lindo centro, cabezazo de pique al piso. Sí, como se debe. Delicioso. Sí, sí, además un centro cortito, ¿no? Donde duele al primer palo, el cabezazo y el empate 1-1, sorprendiendo Franco con ese cabezazo y poniendo la paridad, Sí, acá preguntan si no era cuadrangular, era la idea, pero bueno, hemos tenido un inconveniente con uno de los jugadores, sí, que bueno, creemos que ya no va a jugar nunca más a ningún juego. Ahí está Neymar con la pelota, lo vamos a preservar su privacidad, no, claro, vamos a dar su nombre. Lo cuidamos. Lo hubiese dicho, pero no importa. Ya lo hemos hecho en el torneo de Xbox de FIFA. Sí, sí, sí. Mandamos con pito y cadena a toda la gente. Pero bueno, no hay problema. En este lo cuidamos. Ahí está, Rashford con la pelota. Por la izquierda la bola para Fred. Este con Lingard. Lingard que sigue. Lukaku que la tiene. Lukaku, buena defensa de Marquinhos. Estamos 1-1, un resultado que rompe todo. Después hay que sacar cuentas y ver qué pasó, qué no pasó. El desempate, si llegara a haber un mega hiper empate, es el lógico. Estás anotando los goles, ¿no? Por 3-0, ahí está. Por supuesto, ¿quién los anota también? El centro que viene. ¡Uy! ¿Qué le pasó a De Gea, no? Sí, sí, salió, pero bueno, retrocedió bien. Se complicaba. Lingard que la tiene, Rey que va buscando. 71 pasadito, ya casi 72 de juego. Estamos 1-1 en el segundo partido. Lingard que la tiene, Marquinhos al piso. Kerer, Sánchez, Lukaku, Lingard otra vez. Lukaku que la tiene. Sale Thiago Silva. La tiene Neymar. Más allá del 3-0 de Rey en el primer partido y este 1-1, como verán, no hay tantas jugadas de gol como en otros PES. Mucho más trabado, mucho mejor la marca de la inteligencia artificial y también de los jugadores. Y al no tener estos bugs donde podés patear a veces desde un lugar y siempre va al ángulo, hay que rebuscársela más, por eso están cerrados los partidos. Ahí estaba el cambio rápido, ¿no? Que da PES. Lo había puesto primero PES. ¿Y después FIFA o el revés? Claro, tuvo FIFA el año pasado ya, bien. Si no me equivoco. Y este año también, ¿no? Repito. Valencia, Fred que la tiene. Buena recuperación de Di María. Míralo a Di María defendiendo, ¿no? Increíble. La bola para Rabiot, 77 de juego, 1-1 estamos. Recordemos, si hay empate, termina el partido de esa manera. Se suma un punto cada uno y quedará un encuentro más para definir a los dos finalistas de este Pro Invitational Teis Sports Iveco de Pro Evolution Soccer 2019. Qué largo, ¿no? Pero vamos bien, a decir PES. Yo porque no quiero decir PES, me gusta el nombre entero. ¿Cuánto vale el PES? Dice Calypsos. No lo sé, fíjate en el store. Te vas ahora a no enterar. Sé cuándo estará, pero... Estuvo ahora con el Black Friday, hubo un lindo descuento, creo que estuvo con 30 y pico de rúcula, ¿no? $35, ¿no? Algo por el estilo, sí. Y ahora para Navidad seguramente vuelvan a haber algún que otro descuento. Siempre está bueno con el cambio del dólar para nosotros aprovechar alguna promoción, ¿no? La tiene Fred, no sé cuánto está físico en una tienda, un Compumundo, tiendas dólares, así. $50. Saludo a la gente de Compumundo que ya nos van a mandar seguramente algo. Sí. Ahí está, Neymar por izquierda. Seguro. La tiene el brasileño, hombre que estuvo jugando Call of Duty Black Ops 4. Ahí está. Mientras hacía la entrega de Balón de Oro para Modric. Perfecto. Como él quedó 12 y la verdad no le importaba. Yo hubiese hecho lo mismo, hubiese entrado al Contra en casa, ¿no? Y además le deben haber pagado una fortuna, sí. Rúcula también, Activision dijo, aprovechémoslo a Ney. Le armaron jugó con Marquinhos. Le armaron un stream room en su casa. Claro, sí. Marquinhos y Thiago Silva, los tres jugando, ¿no? Con dos jugadores, dos gamers, ¿no? No solos. Sí, creo que son más casters que jugadores, por lo que había leído antes del evento. La bola le va cayendo a Smalling para Rey. Final del partido. Dejen por favor los highlights si son tan amables. 1-1 el resultado final. Paridad que lo deja Rey Molina con 4 unidades. Sí, ahí lo vemos a Alejandro Dupuy, el líder de la comunidad, anotando los resultados. Líder. Lo teníamos que decir en un momento. Sí. Anotando los resultados para hacer las cuentas, para ver quién llega a la gran definición. Mientras vemos, para mí, hasta ahora el gol de la jornada, este toqueteo de Rey Molina en espacios reducidos para que Lukaku la empuje. Rey que ya está en la final. Matemáticamente Rey, sí, porque el otro jugador tiene 0, no llega a los 4 de Rey, claro. Ya se aseguró el lugar. Van a definir entonces entre Niño. No me sorprende entonces que hayan empatado, ¿no? Entre Rey siempre especulando. Lo conocemos. La historia, ¿no? Le juega en contra, no entremos en terrenos complicados. Ahí está el gol de Thiago Silva, mirá. Centro, rapidito, combinación brasileira. Neymar para Thiago Silva, buen cabezazo de pique al piso, hermoso, Sí. Y final, entonces, vamos a hacer otro cortecito.
Así sí, viene el Miño, se va a Molina. Y el último partido de la liguilla. Sí, señor. Ya venimos. Estamos, no se escuchó nada, nadie sabe lo que dijimos. Secreto de sumario. Parece la camiseta del. Mira, no parece la del Rosario Central. Bueno, PSG, ¿no? PSG, PSG, PSG. Sí, PSG, como tú estás. Está bien, es lógico. Tenemos bien los nombres. Y Diego Miño, Franco, sí. Querio. Ya no lo puedes cerrar más. Ya sé que es Querio. Suficiente. Gracias a todos. Gracias a Fideo por el host. Gracias a Chino Guasón. Gracias a Kame Samurai. A Hikari ya le habíamos agradecido. A todos los que están ahí siguiendo. Tommy Banana, bienvenido. Ahí están las formaciones, Mariano. De un equipo que ya sale de memoria. A mí el que más me gusta es... ¿Cómo era? En Cucú. ¿Qué te gusta más? ¿La camiseta azul del PSG o la blanca? Me gusta la nueva, la que está hecha por la marca de Jordan. Hay una nueva equipación. Pero no me acuerdo cuál es el color. ¿Cómo? Perdón. Ahí está, buena arranca, de rojo. El buena rojo cámara es, cenital. El rojo de Franco. ¿Sí? Sí. De blanco está entonces. De blanco, Franco. Franco Querio. De azul camiseta Miño. Clásica para Diego Miño. No me lo voy a acordar. Bueno, chicos, se define el segundo finalista, Sí, a Franco le alcanza con el empate. Diego necesita sí o sí la victoria para estar en la final. 4 puntos para Remolina, 1 para Franco Querio, 0 para Diego Miño. Hasta aquí. Buen pase para Cavani. Ese. Casi gol en contra. Reacción lógica, ¿no? Ese. Sí, sí. Natural. ¿Me recordás quién es quién? Sí. El blanco es Franco. Blanco, el azul, Diego. Blanco es Franco. Bien. El blanco es el que si empata, clasifica. Perfecto, gracias. Ahí está Mbappé. Cavani. El pelotazo hermoso para Mbappé. Directo al pie, puede estar el primero. ¡Uy! 3 metros afuera. Se salva. Diego Miño tiene todavía chance. Bueno, 5 minutos y ya 2 situaciones de gol
clarísimas, ¿no? A diferencia del partido que tuvimos anteriormente, más allá del 1-1, fue bastante parejo y sin situaciones. Acá ya en 5 minutos. Bueno, vamos a esperar un Diego que se la tiene que jugar, ¿no? Sí, señor. Espacios. Por ahora, cediendo la tenencia de la bola, la tiene Meunier. En salida para Miño. El pase que quiere hacer para Mbappé. Rabiot que recupera. Neymar. Ahí está Kerio con la bola. Draxler para Neymar. Pega por allí la bola. Sale por la esquina. Por el fondo, perdón. El saque de esquina para Kerio. El centro de Neymar. Y otra vez combinación brasileña. Centro al primer palo. Ah, después lo vemos en los highlights. Tranquilo, sí, no pasa nada. Otra vez, igual que el gol que le hizo a Rey, el centro de Neymar, raso el primer palo y un Thiago Silva que entra a la carrera y es letal. Tremendo, en el primer palo, casi sin marca, poniendo el 1-0 y que lo deja un poquito más cerca de la final. Berratti jugando con Cavani, Cavani para Mbappé. Gracias también a la gente que está en YouTube siguiendo esta transmisión, a los que están mirando en teisportplay.com. El domingo, recuerden, después de la medianoche estará el resumen de este Pro Invitational en la pantalla de nuestro canal. El viernes estaremos con un especial de la cobertura de lo que fueron los Coscu Army Awards. Sí. Con varias notas muy entretenidas y algunas, aparte de entretenidas, interesantes, como pueden ser la de Grafo, la de Seco y la de Francaster. El intento de Mbappé llegando al fondo. Es saque desde el arco para un Diego Miño que está en desventaja y que necesita sí o sí la victoria. Sí, arrancó en ventaja ya Franco, complicando a Diego que perdió 3-0 el primer duelo contra Rey Molina. Y ahora también está en desventaja con ese tiro de esquina. El pase de lateral para Cavani. ¿Qué pasó? Se olvidó la pelota. Ojo con esta, Cavani abriendo para Neymar. Se viene el brasileño. Querida Miño, buena defensa de Thiago Silva. Se chocaron entre los dos jugadores. Berratti en la salida. La tiene Mbappé. Mbappé que mete el giro. El toque a la derecha con Meunier. O algo por el estilo. Mbappé se va a ir. Sí, señor. Lateral para Diego Miño. Sí, arrancó con mucha tenencia de pelota Franco. Marcó el gol y además sigue teniendo mejor control de la bola. En una final que espera al ganador de este duelo, Rey Molina ya está en la definición después de sumar 4 unidades. Mbappé, Di María, la bola a la derecha con Meunier. El pase al área para Mbappé. Otra vez tiene Di María la chance del empate. Buen giro para sacarse de encima la defensa. Y sacar también la repe. 1-1 el gol de Di María. Sí, hay que recordárselo, ¿no? Que deje la repe, no, no cuesta nada. Gran jugada de Di María. Un girito más para marcar el gol, que lo decíamos. A veces hay que hacer una de más en este PES. Muchos dirán, patea, patea. No, bueno, a veces hay que hacer una de más para la definición. Es lo que hizo Di María y hace un muy lindo gol para el empate. O sea que es un juego para el burrito Ortega, digamos, ¿no? Ponele. Si hay que hacer una de más. Hay jóvenes que no lo conocen ya, ¿no? Sí, ya quedó, no, es increíble, ¿no? Pero demostrando la edad de uno, ¿no? Increíble. ¡Neymar! ¡Neymar! Cancha abierta para él, Mbappé que intenta. Recuperación de Kerio, salida con Neymar, este con Berratti, la bola a la derecha con Meunier. Le agradecemos nuevamente a Alejandro Dupuy, el líder, no hagas nuevamente el chiste, de la Liga Argentina de PES, sí, la comunidad más importante que tiene. Está sacando fotos. La Argentina, sí, nos está sacando fotos para, sí, Instagram. sí, le agradecemos mucho por brindarnos a los jugadores después de un torneo que tuvo, como decíamos, más de 128 participantes. Duró 2 días, el primero en realidad en individual y el segundo día, lo que más les gusta a los chicos, creo, que es lo que más disfrutan, que es el torneo de clanes, ¿no? Que se vive como en una cancha. Sí, es un caos, sí, en el torneo de clanes. Sí, sí, me, sí, ha tocado, me ha tocado verlo y es, sí, bueno, caótico. Rey está con la camiseta de su clan. Es muy interesante, pero la verdad que sí. Y el 3 versus 3 sigue, eso más del lado de PES League, ¿no? También me cautivó bastante cuando lo vi en el último evento en Buenos Aires el año pasado, o este año fue. Sí. Pero bueno, los clanes es otra cosa, ¿no? Es un barullo hermoso. Meunier con la pelota. 38 minutos de juego, 1-1 está el partido, con este resultado es Miño el que pasa a la final. El centro para Cavani, buena defensa de, perdón, que pasa la final. Sí, sí, perdón, Kerio. Buena defensa entonces de Miño. Disculpa, no, no, por nada, ahí viene el córner. ¿Qué pasó con ese arquero? ¿Qué pasó con ese arquero? No sé, salió a donde no tenía que salir y solo. Otra vez creo que fue Thiago Silva, no llegué a ver, sacaron tan rápido la repe. Tiene un entrenamiento para sacar la repe los chicos, impresionante. 2 goles de cabeza, 3 goles de cabeza en total hizo Franco, con un arma impensada, ¿no? Para estar clasificándose por ahora a la gran definición. Y el que ataca ahora es Diego, con Di María, que hizo un muy lindo gol también.
Sí, ahí nos marcaban un tema de la gráfica. Lo vamos a corregir, sí, está tapando el reloj. Error mío, les pedimos disculpas. Ahí está Cavani, puede estar el empate, el remate. Sigue 2-1 arriba. Querio. Sí. Sobre el cierre del primer tiempo, Mariano. Otra vez cerquita. Ya lo dijimos en otras transmisiones de implementar un sistema de shock, ¿no? Eléctrico, podemos hacer. Un sí. shock eléctrico para que deje la repe. No. Yo te lo había cantado de tirarle un shock cuando tiene que dejar la repe sí. y electrocutarlo a los jugadores. Tener, ¿viste las pistolas sí. que tienen el cable largo? Entonces vos tenés el teaser en la mano. Claro. Y cuando sacan... Como la de Counter. Claro, sí. Esa la... Yo diría una pulsera, algo que pueda ser más automático, ¿no? Y ahí ¡tac! Le tiras, entonces no puedes sacar. Pero tiene que servir para que no la saques. Tiene que ser antes. Antes. O sea, cuando querés que haya la repe, le da una descarga que le anula los dedos. Pero entonces no puede ser complicado recuperarlo para que siga jugando. Pero no importa, la repe va a estar. La repe va a estar. Preventivo, siempre las cosas tienen que ser preventivas. Si, si es, si que no sea una descarga muy fuerte, que sea como una aviso. Ah, un 12 volt. Sí, un aviso. Eso para que no, claro, para que pueda seguir jugando, porque después. Sí, si queda babeando en el piso. Interesante, si queda babeando en el piso no sirve. Sería interesante un torneo así. Neymar, centro, pega en una mano para mí. Pero bueno, no se cobra mal. No, tiro de esquina. ¿Te acuerdas cuando se cobraba mano en algún juego? Insoportable era. Sí, te podías tirar también. En algún FIFA te podías tirar, ¿no? Sí. Oh, bueno. Y te amonestaban a veces. Claro. Kimpembe, la bola para Neymar, al espacio, le pega. Cara interna del pie derecho, bien por Gianluigi Buffon quedándose con la bola. Sí, un Buffon que va a salir desde el fondo. Un pez que además ha progresado mucho en los últimos años con ya, a partir de la liga que hizo, implementó Piqué, ¿no? El jugador del Barcelona, muy de la mano del club, ¿no? Que ha progresado mucho con equipos, ¿no? Que se han sumado a nivel internacional. Bueno, Barcelona uno de ellos, presentando hace poco dos jugadores, ¿no? Y sumándose a los deportes electrónicos. Así que mientras. Sí, con River también, ¿no? Sí, con River. Que bueno. Está participando con la Grossi de los torneos de la Liga Argentina de PES. Mientras vemos un nuevo centro. ¿Juega para River? Claro. Sí, sí, juega con el clan de Rey Molina, Correcto, no, lo vi con la camiseta de River el otro día en Baire Center. El domingo se lo cambió. Sí, en el torneo de clanes, claro. Vi las fotos ahí con el banner de Baire Center de fondo. Sí. Un saludo para. Me recuerda el nombre del. Alan Polo, que estuvo cumpleañando estos días, así que le mandamos un saludo también. Estuvimos en la inauguración de Baire Center, nos trataron muy bien y hubo ricos sanguchitos, que es lo más importante siempre cuando uno cubre un evento. Claro. La pelota para Guerme Awards, que estuvimos el fin de semana, donde también se comió muy bien. Hemos comido pizza, hemos comido sanguchitos, de todo. Ahí está el centro de Draxler, dale Mariano, listo, trabaja. Di María, con la pelota. Es parte del trabajo. Sí, perfecto. Comer, correcto, sí. El periodista sanguchero es ya una institución en el mundo. De esta profesión. Mbappé que la tiene. La bola para Berratti. Neymar, atención con esta. Neymar. Le meten el cuerpito. Era Rabiot el que marcaba. La bola atrás para Berratti. Puede ser el pase al medio. Sí, señor. Con Cavani. El giro, el remate. Tapa Buffon. No, dos veces. Mira, grosso, ¿eh? Sí, tremendo lo de. Se queja por lo bajo, Diego. Que es de pocas palabras, habitualmente. Se queja por esa doble atajada de Buffon. Un poco de capacidad de Buffon para taparle y también mala definición de él, claro está. Sí, debería haber sido un chutazo, ¿no? Al segundo palo. Fue más cara interna, por eso no progresó. Berratti que la tiene. La bola para Edinson Cavani, el uruguayo. Kimpembe, Berratti. Neymar intentaba, Miño recupera. Querio, que está ganando 2-1 y se está metiendo en la final con igual cantidad de puntos que... ¿Quién sería su rival? Rey Molina, 4 para cada uno por ahora. Sí, le quedan 20 minutos a Diego, que tiene que marcar 2 goles, ¿no? En poco tiempo tuvo una chance clarísima recién. Podría haber sido la llave, ¿no? Para dar vuelta a la serie. La bola para Neymar. Puede estar el tercero, el que liquide la serie. Se bancha la pelota. Seguimos 2-1, Mariano. Lindo rebate de Mbappé, pero claro, le quedó para su pierna mala. No pudo definir al segundo palo. Le da una vida más el juego a Diego Miño. Se salva, pero claro, tiene que tirar toda la carne al asador. Tiene que irse arriba a buscar primero el empate y luego dar vuelta al resultado para buscar la final contra Rey Molina, que ya espera en esa definición. Muchas gracias, como dice Pablo, a todos los que estaban viéndonos, siguiendo esta transmisión, cambiando un poco de FIFA, ahora en PES. Casi siempre cierre de año, ¿no? Haciendo cositas con PES y esperemos el año que viene, ¿por qué no? Estar haciendo algo de la mano de la gente de Konami, ¿por qué no algo oficial, ¿no? Es lo que esperamos hace mucho tiempo, ¿no? Veremos qué es lo que pasa. 73 de juego. Está Marquinhos con la pelota. Dani Alves en salida. No lo nombré a Dani Alves en todo el día. ¿Es la primera vez que la toca la pelota o estoy equivocado? Puede ser.
Puede ser, bueno. Ahí está, el brasileño, Alves. Ahí que un saludo a Alan Polo. Alves, ahí está. Saludo de Alan. Gracias, gracias entonces. En Kunku entró, entró mi jugador favorito. Impresionante, un apellido extraordinario el de Nkunku. La tiene Mbappé. Hacia la derecha con Nkunku. Se va a meter en ese. ¿Crees que haga un gol? No, sí. Lo conozco, te juro que no lo conozco. Mirá el centro que metió Nkunku. ¡Qué golazo, Nkunku, querido! Centro para Cavani. El cabezazo y el 3-1. Cerrando un poco la historia, me parece, Mariano. Sí, lo merecía por el apellido, ¿no? El centro Nkunku al segundo palo. Y Cavani que estira el cuello cual jirafa y cabecea para el 3-1 definiendo las acciones. Y me parece que, salvo un milagro, una remontada épica, tendremos final. Sí, acá la gente llora por los replays de los goles. La final la vamos a hacer así. Si alguien saca la repe, se anula el gol. ¿Se anula el gol? Se anula el gol. O se tiene que hacer un gol en contra. Es una buena regla. Automáticamente. Automáticamente, perfecto. Perfecto. Ahí está. Podemos, igual tenemos acá un par de cables, ¿no? De bols para tirarle ahí. Podríamos. Con todo. Saca yo le doy a los dos. Electricidad a ambos. Culpa del otro. Y bueno, siempre sirve más no, a los dos que a uno. Sí, además si quedan entumecidos los dos. Es igualdad de condiciones, claro, sí, parejo. Siempre. Hay que ver si alguno tiene algún tema cardíaco o alguna patología. Bueno, tendría que haberlo pensado antes. Ahí está Nkunku. La figura de partido para mí, ya. Entre el apellido del centro que metió. Di María. La pelota para Neymar. Sale Ariola. Uno juega con Ariola, el otro con Buffon. Ese es un detalle interesante. Bueno, cada uno elige, ¿no? Sí, claro. Nkunku, pegale de ahí, Nkunku. ¡Claro que sí! ¡Hola! Soy Nkunku. Lo tenía que hacer. Mire, ganó un trofeo y todo. Clase mundial. Qué bien Nkunku, 4-1, golazo. Súper refuerzo, mirá. Otro trofeo para Nkunku. Porque entró recién y hizo un golazo. Gran gol de Nkunku, pero fuera de broma, Nkunku. Vos lo gritaste, pegale. ¿Cómo se rompió el partido, no? De ese 2-1 y esa chance doble que tuvo Diego, donde podría haber empatado. Un 4-1 inesperado. Pensé que tuvo la chance del empate, no lo pudo definir. Y con esta goleada llega afilado, Franco, para la final con Raymond. Sí, Neymar con la pelota, buscando el pase para Cavani. Puede estar el quinto, la definición al primer palo. Un partido, como ya dijiste vos, completamente roto. 5-1 el resultado. Va a ser largo el highlight. Final del encuentro, no nos saquen los esto que está en pantalla. Ahí está. Será final entonces entre Franco Querio y Rey Molina. Y linda final tenemos, porque el partido entre ambos fue 1-1 y ahora estamos jugando a dos partidos con diferencia de gol, así que cualquier cosa puede pasar. Esta fue increíble. Sí. Un 2-1. Vamos a ver si está la repe del gol que se pierde Diego, que podría haber sido el empate, y con esa gran atajada doble de Buffon se rompe el partido. Arrancó con dos cabezazos en el área Franco para ponerse en ventaja. Y un gran resultado consigue para un Rey Molina que ya lo vemos temblar fuera de cámara. Un Rey que le tiembla, ¿no? En las finales. Opa. Se ríe un poco. Mentira. Un jugador que ha disputado grandes finales por clasificar a mundiales. Una la ganó, una la perdió. Y lo tuvimos compitiendo en Milán, nada más y nada menos, con la cobertura del señor Pablo Monti, ¿no? Que ha pegado un hermoso viaje. Y la verdad que agradecerle a la gente de Konami, que siempre nos tiene en cuenta para cubrir sus eventos. Este año pudimos estar en Barcelona y Berlín para la disputa de los regionales que se hicieron en Europa y después para la gran definición del Mundial, que quedó en manos del italiano de Torito, ahora jugando para el Celtic, si no me equivoco. Ahí está. Mientras vemos esta, ahí está, la doble jugada que ataca a Buffon, primero a Cavani y después, si no me equivoco, a Di María. Ahí lo vemos. Cambió el partido, esa atajada de Buffon, para luego la goleada de Franco, que se clasifica para la final. El otro que fue subcampeón del mundo, así se dice, Alex Alguacil, jugando ahora para Barcelona, nada más y nada menos. Ambos también campeones del 3-3. Así que esperemos que haya un argentino, en este caso en el Mundial, es lo que se espera. Después le estaremos preguntando a Rey Molina cómo se ve para este año. Una clasificación complicada, ¿no? Ha cambiado este año la clasificación al Mundial y se complica, ¿no? A veces contra los brasileños, ¿no? Pero siempre hay un argentino ahí luchando. Ojalá que sea este año. Un Rey Molina que va a estar compitiendo el fin de semana que viene, 15 y 16 de diciembre, en el regional de Argentina. Siempre Buenos Aires siendo sede, ¿eh?
Mauro Acosta, otro argentino, nos dicta aquí Rey Molina, compitiendo también. Está bueno que siempre tengan a Buenos Aires en cuenta para hacer los regionales. Y nos vamos, Pablo, a un pequeño corte y ya venimos con la gran final. Sí, señor, ya venimos. Acá estamos. Sí, acá está la cámara, a mí, como quieras. Estoy con el señor Alejandro Dupuy, líder de, lo decimos otra vez, el líder de la comunidad de la Liga Argentina de PES. Líder. Hay que hacer el chiste siempre. Bueno, Ale, gracias por venirte. Sabemos que tenías mucho que estudiar y sin embargo estás acá. Estaba estudiando seguridad y higiene un ratito. Sí. Pero bueno, me vine corriendo. Bueno, espero que la pruebes, ¿no? Sí. Bueno. Estamos bien con la facultad. Por ahora, venimos bien. Bueno, muchas gracias por haberte venido, por siempre ayudarnos a hacer nuestros torneos y obviamente felicitarte por la movida que realizás siempre con la Liga Argentina de PES. Bueno, contanos un poquito del torneo que hicieron, que más o menos adelantamos. Más de 128 jugadores. Sí, un poquito menos fueron. Vinieron jugadores como Enriquinho, que fue el campeón del Brasileirao el día viernes, ajá, representando a Cruzeiro. Y además que estuvo en el Mundial, ¿no? Sí, además que también está clasificado para PES Liga ahora el 14 y el 15 de diciembre acá en Argentina, que también vamos a estar ahí. Estuvo Luis Jonathan Salazar de Perú, que fue tercero del mundo. Estuvo representando al clan de Rey Molina, Fair PES Play, que salieron campeones. Estuvo bueno, Enriquinho estuvo representando al clan Yakuza, que uh-huh, había salido 4 veces campeón y esta vez quedó en semifinales en manos de Cial Pez, que trajo a uno de los mejores chilenos, Rubén López. Hubo extranjeros de todo gusto, Renato Garavito también de Chile, de Uruguay Williams Freire. La verdad que el nivel Bus Pez de Brasil, que uh-huh, estuvo sí, en el cooperativo de Pez League. La realidad es que hubo un nivel altísimo en cuanto a los jugadores argentinos y extranjeros. También, bueno, estuvo Rey, Lautaro, Pablo Leonel, Iván Melián, Diego Gastón, que también está aquí, Franco, que fue una de las sorpresas. Así que nada, hubo un nivel muy alto el día sábado y también el día domingo. Sí, lo que decíamos también de lo que tiene la Liga Argentina de PES o la Comunidad de PES, que se hace muy fuerte no solo ella misma, sino también con la Liga de Perú o los chilenos. La verdad que es como una gran comunidad que además patea para el mismo lado. Que se diferencia un poco con FIFA, ¿no? Que cada uno hace la suya. Acá es como una gran comunidad que busca lo mejor para el juego. Sí, la realidad es que tenemos muy buena relación, sobre todo con Perú, también con los chicos de Chile, pero más sobre todo con Perú, con Renzo Cordiglia. La verdad que hablamos mucho, seguimos un camino muy parecido, tratamos de tirar para el mismo lado. El objetivo, tanto de él como el mío acá en Argentina, es que el PES pueda crecer, que Konami pueda ver esto, que Pro Evolution pueda ver todo lo que hacemos, que empiecen a invertir en cierta manera o a fijarse, a poner el foco en el torneo, por ejemplo, que estamos haciendo con ustedes, lo que hacemos de clanes, que se empiece a focalizar un poquito más Latinoamérica y no tanto Europa. Vemos que, por ejemplo, Europa va en un Fórmula 1 y nosotros vamos en un karting todavía.
Así que sería muy importante que una empresa tan importante como es Konami pueda focalizarse acá en Latinoamérica. Lo está haciendo, ¿sí? A comparación de otros años, con el tema de licencias. Bueno, ahora con Boca, uh-huh. con River, en Perú licenció a 3 equipos, en Chile. Pero creo que en lo que es, yo me refería más a la parte competitivo, competencias de jugadores. Vemos una competencia por ahí como eFootball, que tiene jugadores el Barcelona, el Mónaco, el Celtic, la de Piqué, tal cual, con Jordi, creo que es su ayudante. Uh-huh. Y vemos que es otra cosa. O sea, si bien los torneos que hacemos nosotros son muy importantes, son muy lindos, cada vez vamos mejorando muchísimo en cuanto al contenido, la logística y demás. Creo que tener un torneo como eFootball, que tiene jugadores profesionales de equipos reales, le daría otra visión al mercado latinoamericano, sin dudas. Sí, bueno, ojalá que se dé, ojalá. ¿Cómo contar un poquito, que me decías recién que van a estar el fin de semana del 15 y el 16 también ahí en lo que es el regional? Bueno, esperamos en el regional, vamos a tener jugadores como Rey, Mauro Acosta de Argentina, va a estar Enriquinho, viene Luis Jonathan Salazar de Perú. Todavía no hay mucha información, pero va a ser un gran torneo durante los 2 días, así que esperemos que los argentinos puedan hacer una buena performance para meterse de lleno en lo que va a ser el Mundial el año que viene, suponemos. Y meter un viaje, ¿no? Y meter un viaje, sí. También queda otra clasificación más en abril, si no me equivoco, por calendario. Sí. Estaba ahí en la página de PES League. Que bueno, queda definir a ver dónde se hará. Así que ojalá sea en Buenos Aires otra vez, esperemos. Así que nada, pero bueno, hay que esperar. ¿Y vas a estar ahí metido un poco en la organización? Puede ser, sí, ahí vamos a estar ayudando en lo que necesiten la gente de Madison y demás. Y lo decíamos un poco en la previa, y ya para ir terminando, así nos metemos en la final. Un PES que ha roto con todo, ¿no? Porque lo decíamos, Lautaro, Castiñeira, bueno, Rey se mantiene, pero es un juego que, lo decíamos con este quite, o que mejoraron algunos bugs, ha dado la posibilidad a otros jugadores de aparecer. Aparecieron un montón de jugadores nuevos, muchas sorpresas, sin ir más lejos, Pablo y Lautaro, que siempre son jugadores que están ahí peleando entre los 8, 16 o los 4 mejores en todos los torneos, se fueron en fase de grupos. Así que eso habla de que es un PES un poco más competitivo, de que por ahí a algunos jugadores les cuesta encontrar la vuelta. En lo que me respecta a mí, de manera personal, el juego me gusta. Creo que tiene algunos errores, tiene algo que mejorar, pero en líneas generales siempre termina cumpliendo el juego. Uh-huh. A diferencia por ahí de un PES 2014 que no fue tan bueno. Claro, que además tiró un poco para atrás lo que fue PES. Sí, sin dudas ese juego fue el detonante, la bomba de Hiroshima fue, ya que son japoneses, ¿no? Pero bueno, la verdad es que creo que de a poquito va mejorando. Le faltan ciertas cosas por ahí, algunos yo abarcaría en lo que es los modos de juego. Me gustaría que tenga más modos de juego, el modo comunidades, que es algo tan simple, debería tener eso, más estadios. Ahora la verdad que atacó bien en el mercado con respecto a las licencias, puso muchas más licencias. Ajá. Pero creo que los modos de juego son fundamentales y le faltan varios modos de juego. Que bueno, que la competencia los tiene, ¿no? Claro. Bueno, vale, muchísimas gracias. Bueno, contale a la gente, al que no está metido en la comunidad, cómo hace para encontrar tus torneos, para participar. Bueno, los invito a todos a que se unan a la Liga Argentina de PES. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Generalmente todo lo que es información en cuanto a torneos, online, presenciales o lo que fuere, es a través del grupo de Facebook. Hoy en día somos más de 10.500. Así que todos los que se quieran anotar de todas partes del continente, del mundo, para estar informados, es libre. Así que ahí pueden estar tranquilos e informados de todo lo que hacemos, de todos los movimientos de la Liga Argentina de PES y de los grandes jugadores que hay tanto en Argentina como en el resto del continente. Muchas gracias, Ale. Bueno, quédate que ya se viene la final. Dale, y lo mismo, vamos a ver qué pasa. Sí, lo mismo ustedes. Ya venimos con la final, al mejor de 2 partidos. Rey Molina contra Franco Queiro.
Viene, Mariano. Vamos. Podés vos, si querés. Bueno, acá estamos, gente. Sí, tenemos la final. Sí. Perdón, porque te vi que estabas ocupado. Tenemos la final por jugarse. Rey Molina, Franco Querio. Así acá lo está bien, Franco. Si no... Sí, este que está acá. Ahí está Franco. Allá, vos de tu lado. Acá está el señor Rey Molina. Los dos tienen. Me moviste todo, Mariano. Usaste la silla un minuto y le moviste todo. Es así, cuando tienes que manejar, cambia todo. Gracias a la gente de Cougar por las sillas. Qué lindas, son qué cómodas, ¿no? Son tan buenas que ya no sé ni qué tocar. De tan, o sea, sí, que sí, muevo esto, muevo aquello, allá. Allá. Mirá, gracias a los amigos esto, de. Esto hay que hacerlo siempre, ¿no? Uno que. Cuidado con Rey, mirá, se inclina tanto que le vas a pegar al Rey. Sí, no, es fantástico. Fantástico. Se inclina, te digo que cuando estás cansado. Gracias a los amigos de HyperX, como siempre, estamos acá con su micrófono que no se comercializa en Argentina. Tenemos la suerte de tenerlo gracias a ellos. Obviamente, el resto. Ah, y ya que me vas a mostrar quién gane el duelo final, se va a llevar estos hermosos Cloud de HyperX Headset Gamer y para jugar a lo que sea. Sí, algún otro regalito. En consola. Sí, tenemos unas bolsitas de Taze Sports muy coquetas, las vamos a mostrar. Después vamos a mostrar lo que está adentro. Me parece que Dupuy va a ligar uno de rebote porque sí, no vino. Para mí que hizo que no viniera el cuarto para mí quedarse, lo tacleó. Quedarse con una bolsita. Gracias también a los amigos de Zoe, monitores con los que estamos jugando, los mejores de realmente, esto es objetivo, para jugar. Y me falta la gente de Aorus que siempre nos acompaña y nos sí. apoya. Así que bueno, todo listo, Mariano. Sí, estamos listos para ver otra vez Manchester United contra PSG. Lo decíamos, en la liguilla empataron 1-1. Así que ahora vamos a jugar al mejor de dos partidos, por lo que puede pasar cualquier cosa. Ahí viene Franco de un 5-1, nada más y nada menos. Y un Rey que viene de un 3-0 y de, bueno, de ese empate, ¿no? Así que cualquier cosa puede pasar entre los dos chicos. Lo decía Alejandro Dupuy recién, Franco que sorprendió en el torneo, llegando a instancias decisivas, y un Rey que, bueno, siempre está ahí, siempre está... En la pelea, chicos, por favor, a ver si en esta final... Sí, necesitamos que no saquen las repes... Así que los tenemos cerca, si no puede ser. Si no, la otra es empezar a cortar dedos, pero bueno, no creemos. Codazo en la cien. Arranca la final, partido BO2 con diferencia de gol. Cada vez que haya un gol vamos a decir no toquen X o no toquen Cruz, como le quieran decir, para que se acuerden. Rey Molina en la primera ofensiva con Rashford, la pelota para Lukaku. Buen cierre, bien por Querio, sacándose de encima del problema y saliendo con el PSG. Mbappé con la pelota, ahí está la bola para Meunier. Mbappé otra vez por la derecha, corta, cierra Smalling, la tiene rojo, en Matic, ahí está Nemanja, se llama así, ¿no? Sí, sí, lo dijiste bárbaro. Perfecto, gracias, porque la J en ese idioma balcánico se pronuncia como I. Pogba, Lukaku con la bola, puede estar el primero, directamente afuera, salida desde el arco para el señor Querio, ¿no? Pésimo remate de Lukaku, se va muy lejos. Honestidad brutal. Y ustedes cuando Pablo les diga un nombre de un idioma que no conocen, aprueben, porque la verdad tiene una facilidad con los nombres de los jugadores y el idioma. No, he tenido que relatar muchos países raros y he intentado aprenderme algunas fonéticas, sobre todo los balcánicos. Yo relaté mucho handball y hay mucho handball en Croacia, claro, Serbia. Se destacan, sí. Claro, más que nada por eso. Berratti, por la derecha la pelota para Meunier. Está, lo dijiste bárbaro. Cavani puede estar el primero, por arriba del arquero, 1-0, la toca en la RP, ¡ay, casi llego! Casi lo logramos. Quiero morir. Pero no, pide perdón el señor Franco Querio, pero... 0-0 el partido. Sí, no se lo vamos a restar, pero estamos ahí. Linda la pinchadita de Cavani, mano a mano con el arquero. Para poner este 1-0 y ya lo vemos a Franco queriéndose quedarse con el título y sorprender, ¿no? Porque claro, Rey lo conocen mucho en la comunidad de PES y es como el favorito, pero Franco demostrando un gran nivel, Sí, señor, ahí está. Gracias a Sublime DBX también, a toda la gente que se ha sumado tanto en Twitch como en YouTube a este stream. Final de del Pro Invitational Taze Sports Iveco de PES 2019, jugando Rey Molina. Lindo topetazo se llevaba por ahí. Y Franco Querio, que está ganando Franco 1-0 esta final. Recordemos, es BO2, partido de ida con diferencia de gol. Así que lo que pase en este partido repercute en el que viene. Rashford con la bola. Por la izquierda Rashford. Recordemos que no existe el gol de visitante, eso no. No. Diferencia de gol sin gol de visitante. No, ya en el mundo no existe eso. Por las dudas. En la instancia, sobre todo final, ¿no? Aclaramos. No, está perfecto. Rashford. Lukaku, quiere reír el empate. Marquinhos que cierra, sale Querio con la pelota. El robo
Y la salida con Cavani. Valencia, que la tiene. Alexis. Mata. Bien por Berratti recuperando. Recordemos, empataron en el partido por la liguilla, como dice Mariano. Aquí en la primera final va ganando Franco Kerio 1-0. Recupera Smalling, sale Rey Molina con Matic. Rashford. Lukaku giró para el lado contrario. En realidad lo leyó muy bien Marquinhos. Muñiz. Mbappé. Otra vez para Muñiz. Hay centro, sí señor. Pega en una pierna por allí. Será tiro de esquina para Kerio. Neymar para hacerlo. Potencia máxima. El cabezazo. Y la pelota que se va apenas ancha. Seguimos 1-0, Mariano. Sí, tremendo lo de Franco con los tiros de esquina, ¿no? Recordemos que sus tres primeros goles en el torneo fueron de cabeza, ¿eh? Y quería uno más. Pero en este caso cabeció afuera y se salvó Rey Molina. Muñez. Mbappé con la pelota por la derecha. Para acá, para allá. Se saca de encima uno. Rojo que le sale. La mantiene el francés. El centro que viene por bajo para Cavani. ¡Draxler! No se puede creer. Se salva Rey del segundo. Qué linda había, jugada había hecho Franco. Primero con Mbappé sacándose dos jugadores de encima. Después el centro rasante sorprendiendo. Cavani que toca de primera. Y solo Draxler. Absolutamente solo. Lo más fácil que tenía que hacer era patear el arco. No lo hizo y se salva otra vez Rey Molina. Pogba, le queda Mata, sí señor, ahí está, con Rashford, otra vez con Mata, buena defensa de Thiago Silva, ahí salida para Kerio, Berratti, Cavani, Mbappé, ahí no llegaba, recupera bien Kerio, como puede, con Mbappé la pelota, abre a su lado para Meunier, Berratti, Mbappé, el toque para Draxler, de vuelta para Mbappé, sale del offside, quien estaba por allí molestando, el centro rasante para Cavani, le cae a Berratti, puede estar el pase para Neymar, buen cierre de Rey Molina y salida con Lukaku. Más peligroso Franco por ahora, sí, en este primer tiempo, cada vez que llega por la banda derecha, sobre todo complica a Rey Molina, que no ha tenido todavía situación clara. Mata, Rabiot, se enoja Rey, no le están saliendo las cosas, evidentemente no está encontrando su juego. Mbappé tocando para Cavani, Cavani con Draxler, pican por la derecha, sí señor, ahí va para Mbappé la pelota. Se viene el francés, Rojo en el cierre, sigue Mbappé, el toque para Cavani, buen corte de Marcos Rojo. Salida para Rey Molina. Sí, tirando mucho el ataque por el lado de Mbappé, Franco, ¿eh? Le está dando resultados por ahora. Mal el pase de Mata, recuperación para Kerio, regala la pelota ahora Franco. Rabiot para recuperarla. Cavani, el pase pinchadito para Mbappé, sale Rey, amagando, poco, amagando, sí. Sí, un poco apurado Rey Molina en cada ofensiva, tiene que tranquilizarse estos a dos partidos. Mata, abriendo con Alexis, puede estar, el remate cruzado, deje la repe por favor. Ahí está, 1-1 Mariano. Hiciste tanta fuerza que la dejaron la repe, gran riflazo de Alexis que primero sale del offside, pica, lo habilita finalmente el defensor y tremendo riflazo al ángulo para poner este 1-1 sobre la hora. La verdad que por lo que hicieron los dos en el primer tiempo mereció un poco más Franco, llevarse la ventaja al entretiempo, pero en la última que tuvo en la contra Alexis la clavó en un ángulo 1-1. Sí señor, estamos igualados. El carterito ahora está donde corresponde, sí señor, no molesta al reloj, no molesta al tanteador. 1-1 está el partido por la liguilla. Gran palabra que agregó Mariano. Fue 1-1, ahora están 1-1 en esta primera final, Mariano. Sí, muy, muy bueno lo que había hecho Franco en los primeros minutos. La verdad que dominando en el primer tiempo, sobre todo por el lado de Mbappé, ¿no? Complicando muchísimo con esos centros rasantes. Pero Rey, en la última que tuvo, encontró espacios y Alexis puso el 1-1. Cavani. Neymar, de vuelta para Cavani. La pelota que intenta hacer para Draxler la tiene Mbappé. Otra vez para Cavani. Cavani que quiere otra vez con Mbappé. ¡Puede estar! ¡Gol! ¡No saca la repe! Y 2-1 arriba. Franco Kerio, linda definición de Mbappé. Sí, Mbappé por ahora se había convertido en asistidor. En esta oportunidad Cavani lo encuentra y por el medio, desde el punto del penal de zurda, nada pudo ser el arquero. Y estamos 2-1. Por ahora me parece el resultado justo. Sí, señor, arriba Franco Kerio, que estaba ganando 1-0 y que ahora está otra vez en ventaja en el 2-1. Pogba, la bola para Lukaku, quiere Rey. Ay, me parece que tenía espacio para pegarle a Lukaku. Bien defendido por Franco. La tiene Neymar en la salida. El pase que quiere hacer para Draxler. Corta a Rey Molina y ya tiene la bola con Pogba. Mata Lukaku. Alexis. Pasa Alexis. El centro que viene para Lukaku. La quiso bajar. Se ve que eso sí
funciona, porque lo tiran mucho. Sí, la quiso bajar para Rashford, me parece que podría haber intentado igual de cabeza porque estaba dentro del área chica, ¿no? Pero buscó un pase más, que era complicado, ¿eh? Porque Rashford estaba marcado. Pogba, la bola para Matic. Cavani, Neymar. El toque con Mbappé. Mbappé abriendo a la izquierda, quería con Neymar. La tiene Bailey. Y sale Rey Molina con Pogba. Recupera Franco Querio. Rabiot. El toque atrás con Querer. Rabiot. Draxler. Toca y toca Franco. Gana 2-1. Tiene la pelota. Intenta que pase el tiempo. Recordemos, partido de ida de la final. Buscando quedarse con el Pro Invitational Tase Sports Iveco de PES 2019. Hablamos a Rabiot, que por ahora está siendo importante en el mediocampo del equipo de Franco, cortando cada pase que busca Rey Molina, que igualmente lo vemos no en su mejor nivel, ¿eh? Un poquito apurado a veces en los pases, y ahora buscará un par de cambios y ser más ofensivo, no ha generado demasiado. Sí, varios jugadores muy cansados, ¿eh? Tenía... Rey Molina. Sí, los dos haciendo modificaciones. Entró en Cuncú, Mariano. A ver, sí, puede cambiar el partido. Entró en Cuncú, agarrate. Para hacerlo, Thiago Silva. Esa es la elección de Querio para jugar el tiro libre. 63 minutos de juego, gana 2-1. La bola para Cavani, que la quería bajar. Cierra Bailey. Lukaku, que la tiene. Lingard. Con Lukaku no. Recupera Querio, la tiene Cavani. El toque para Mbappé. Mbappé que intenta aguantar. La tiene rojo. Sale Rey Molina. Por la izquierda, con Rashford, Lukaku, Alexis. El toque para Martial, atención, fresquito estaba Martial. Lukaku con espacio, quiere buscar a Martial de nuevo. Le cae a Rashford a medias. No puede salir en esta Querio, falta sobre Alexis. Deja seguir el árbitro, ¡Fred! ¡Gol! Lo saca la RP. Y es el 2-2, Mariano. Sí, mucha gente en ofensiva tuvo Remolina algo de suerte en esta recuperación, más allá de presionar. El toque para Lukaku y un poco también de fortuna ahí porque parecía que se caía. El delantero la termina pinchando ante la salida del arquero. Lindo gol para el 2-2. Otra vez paridad, Pablo. Sí, señor. Estamos igualados en 2.68 minutos de juego. Queda todavía un partido. Pero por ahora no hay grandes diferencias. Martial con la bola. Lingard. Marquinhos que saca. Neymar. Di María que intenta. La tiene Alexis Sánchez. Lingard. La bola hacia dónde. Hacia el medio para Fred. Fred jugando con Rashford. De vuelta para Fred. Thiago Silva. Saliendo con Neymar. Cavani. La bola para Neymar. Sigue Neymar. El intento del centro. No llega De Gea a controlar. Es tiro de esquina. ¿Llegará un momento en que los jugadores empezarán a cuidar o se la jugarán en el primer partido? Veremos, ¿eh? El centro que viene, cabezazo. Y otra vez se va cerquita, Mariano. Porque a veces cuando queda tan poco tiempo, ¿no? Capaz que es mejor cuidar, irse directamente al segundo y no sufrir, ¿no? Un tercer gol y después empezar abajo, ¿no? Vamos a ver qué sucede en estos instantes finales, donde un Rey Molina ha mejorado en este segundo tiempo, ha emparejado la posesión del balón y ya no es tanto el dominio de Franco. Di María con la bola. Rabiot. Va para Di María. Valencia que recupera, sale Rey Molina con la pelota. Martial. ¿Tiene pase a dónde? ¿Al medio? Sí, señor, con Alexis. Alexis con Lukaku. Lukaku con la bola. Se frena para acá, para allá. Lo tocan a la pasada. Tiene espacio Lukaku. ¿Había infracción? Offside. Pensé que era offside y que volvía para atrás el árbitro, sí, pero no. Pareció infracción frente a Lukaku, que a veces es tan grandote que no le crees nada. Ahí está la imagen de Edinson Cavani. Y se vienen más cambios, más modificaciones, un poco de cansancio, un poco también de... ajustar algunas opciones tácticas para lo que resta de este primer partido. Recordemos, no cuenta el gol de visitante, sí la diferencia de gol para esta gran final del torneo Pro Invitational Tase Sports Iveco de PES 2019. Di María. La bola que llega para Neymar. El centro del brasileño no. Se mete en el área. Busca para Mbappé. Quedó cortito el pase. Poca fuerza. Saliendo para Diarra. ¿Qué pasó? Bueno, había evidentemente alguna infracción por allí. 82 minutos de juego.
83 ya, igualados en 2 estamos. Rashford, el pase en profundidad. Muñez que casi se hace un lindo lío en la defensa. Bailey que quiere cortar. Di María que la tiene. Cavani que toca. Ay, mala entrega de Cavani. Lingard, Rashford, Alexis, Diarra, Neymar, Di María. Ahí está el argentino. 87 de juego. Se nos termina la primera final. Bailey. Martial. Pasa Martial. Atención con esta. Se nos va el partido. Es la última por ahí. Abre Martial a la derecha con Alexis. Buscando meterse en el área. Buscando sacarse gente de encima. Toca corto. No toca con nadie. Recupera a Kerer. Y sale. Kerio, a ver qué pasa con esta, que puede ser si la última, Marian. Sí, un minuto, nada más. Cavani. Y se cumple. Con Mbappé. Empecé, cumple. Uy. Ahí está, se cumplió. Ahí está. 2-2, final de la primera. Final, para la definición, sí. Tremendo, 2-2. Un primer tiempo donde el dominio de Franco fue interesante, importante, donde pudo sacar la ventaja hasta ese 2-1. Recordemos que Rey empató sobre la hora el primer tiempo, en un resultado que no era tan justo. Luego se puso nuevamente en ventaja Franco, pero después Rey Molina metió mucha gente adelante, empezó a dominar la pelota, llegó al empate y creo que el 2-2 fue merecido en una gran final que tenemos de este torneo. Y dejaron los highlights, excelente, mirá, estuvieron más atentos que nosotros. Estuvieron bastante bien, dejaron repes, todos los deberes. Vemos ahí el disparo de Lukaku, arrancaba el partido con un disparo bastante pobre, ¿no? Del delantero belga. Un gran partido tuvimos, se prestaron la pelota por momentos, fue un buen comienzo de Franco con este gol de Cavani, picándola. Luego el empate de Rey con ese tanto de Alexis Sánchez, ahí lo vemos como Cavani la pica muy bien ante la salida del arquero. Sí, un saludo para Facundo Cala que está siguiendo este stream, ¿eh? Sí. Y después nuevamente tomaba ventaja Franco, que como le decía Alejandro Dupuy, sorprendiendo hasta llegar a instancias finales del torneo internacional que disputaron el fin de semana y estando aquí en los estudios de Teis Sports, en el estudio de Player One, disputando este top 3 entre los mejores argentinos de PES. Ahí lo vemos, Alexis. Mirá el riflazo que mete Pablo, tremendo arriba. Empatando en el cierre del primer tiempo, Rey Molina. Y acá vendrá el gol de Mbappé. Como dice mi nene, Mbappé. A pase de Cavani. Bien, Cavani de zurda. Mbappé no falla. Y ponía el 2-1. A partir de aquí, Rey empezó. Se adelantó en el terreno, en el campo de juego. Y empezó a dominar la pelota. Para finalmente, con algo de fortuna, ¿eh? Porque aquí, en este rebote, recupera la pelota. Pero la definición sería bárbara, ¿eh? Con este toquecito sutil por arriba del arquero. Bien. Sí. Y así finalmente llegaremos al 2-2. Que deja totalmente pareja esta definición. Tuvo esta también, ¿no? Este cabezazo. Franco. Muy bien. Podemos avanzar a la segunda final. Jugar otra vez. Si hay... ¿Pueden poner alargue y eso acá? Sí. Perfecto. Sí. Tenemos que volver para atrás, pero sí se puede. Muy bien. Hacemos no eso. Problema. Si hay empate, hay alargue y penales. ¿Cómo se dice? En el reglamento que se votó en el último congreso. Sí, sí, el congreso pesístico. Player Oneístico. Sí. Así que está todo en regla. Se nos va a venir la segunda final, Mariano. Prácticamente como si se jugara de cero, porque han igualado en la ida. La verdad que está lindo, ¿no? Que el gane, se lleve el título. Está bueno, después de un empate. Más emoción que esto, la verdad que no se puede dar. Y además estamos cerca del superclásico, ¿no? Por lo que este empate 2-2 deja las cosas parecidas. Ah. Sí, me costó ilvanar ahí la relación, pero bueno, no hay problema. Y recordemos que ya jugaron dos partidos hoy, los dos los empataron, 1-1, 2-2. Ahí está, muy bien. Estoy interesante en todo, también. Dato. Reflexión. Un datazo, ¿no? Y sí, avanza. Sí, señores. Dejen la repe, por favor. Si no, estaremos implementando castigos. No saqué ninguna todavía. Drásticos. No, está bien, no pasa nada porque dije mal tu apellido un par de veces, entonces tenías derecho. No hice ninguna repe. Oye, mire, ya me lo estoy aprendiendo, Kerio. Ya era hora de aprenderlo. Bueno, muchas gracias a todos los que están ahí por apoyar también esta iniciativa de un torneo de PES. Todos los años metemos uno, por lo menos. Así que está bueno que nos acompañen también.
Sí, le mandamos saludos a la gente de Megasonic allí en La Plata, que está mirando este stream. Sí. Que hacen un evento el 12, Marian, te aviso. Yo no estoy, así que... El 12, uy, qué complicado. Que cae miércoles. Semana, ¿no? Porque claro, los miércoles editamos Player One, ¿no? Está complicado. Pero bueno... Hasta ahora estamos editando. Hasta ahora no nos invitaron oficialmente, así que por ahí no quieren que vayan. Que sí, vayamos. Estamos complicados igual. Muchas hemos estado avisamos que estamos una semana hemos difícil. Estado por allá con la gente de Megasonic en La Plata, un lugar muy, muy bonito. Ahí está Lukaku, el primer gol de Rey Molina, no saca en la repe, en el arranque de la segunda final. Primera ventaja, le gusta pegar primero a Rey, ¿eh? Sí, lo hizo en el primer partido contra Diego Minio y arranca otra vez muy bien con este toquecito sutil, muy bien Lukaku, que la para con el cachete, la para con la boca. Sí, el cachete de la cara. Ah. La para con la boca y define para este 1-0 tempranero. Golpea rápido Rey Molina. Y el que golpea rápido, golpea dos veces, veremos. Gracias a todos los que están siguiendo este stream en Twitch, en YouTube. A los que están faneando también, a los jugadores. Gracias por acompañarnos. 1-0 está ganando Rey Molina. Con esto se está quedando con el título en este Pro Invitational. La bola la tiene Lukaku. Rey Molina jugando con el Manchester United, con este que tiene la pelota. Franco Querio de blanco con el PSG. Pogba, Lukaku, pasa el belga, es un toro. Recupera Muñé y sale Querio con Draxler, con Mbappé. El toque de Cavani hacia atrás, la bola a la izquierda con Neymar. Recuperación y salida para Rey. Sí, parecía sostenerse la tónica del cierre del primer partido, donde Rey terminó mejor y ahora comenzó muy bien este segundo duelo. Berratti. Saliendo Berratti. Por la derecha. El toque para Muñé. Rashford con la pelota. En profundidad buscándolo a Lukaku. No puede cerrar Thiago Silva. Atención con esta que puede estar, Lukaku se frena bien por Thiago Silva. Recuperando la bola. Y saliendo para Querio. Ahora busca Franco recuperarse después de el 1-0 tempranero de Rey Molina. Pero le está costando generar lo que hasta ahora había demostrado muy bien, que es muchos pases cortitos, ¿no? Y complicando sobre las bandas, sobre todo. Sí, señor. Ahí está Matic con la pelota. La bola para Lukaku. Este con Mata. El toque para Alexis. Pogba. Mata. Pogba. Otra vez para el español. Lukaku con espacio. Sánchez. Van a buscarlo a Lukaku. Golazo. No me saquen la RPC. Cayó el arquero. 2-0 arriba. El equipo de Rey Molina. Gran gol de Rey Molina. Rey Molina es todo puro, ¿no? Ese toqueteo que lo tiene habitualmente, ¿no? Desde hace varios PES. Mucho toquecito. Mucha capacidad para ver al mejor jugador ubicado. Y termina siendo un golazo, pinchándola. Más allá de que se cae el arquero, creo que era definición igualmente de Lukaku. Que se está convirtiendo en la figura de esta gran final, anotando los dos goles. Y buscando el tercero con Rashford. 20 minutos de juego, ya 21. El centro al segundo palo. Saca Kere la media. Le cae a Lukaku. ¡Gol! Déjeme la repe. Un torbellino de Rey Molina, Mariano. Sí, un torbellino de Rey Molina, lo decíamos. Terminó muy bien el primer partido y en este segundo encuentro, sorprendiendo. Se pone 3-0. 3 de Lukaku, que ya se lleva la pelota. Y por ahora se está quedando con el título Rey Molina. Fue 1-1 el primer duelo entre ambos. 2-2. Y por ahora, sorpresivo, 3-0. De Rey en apenas 22 minutos. Ahí está la bola para que intente salir Querio con la posesión. Mbappé jugando para Cavani. Cavani para Neymar. Mete el giro el brasileño. Lo buscan a Draxler. Recupera a Rey Molina. Sale con Smalling. Este con Mata. Mata abriendo para Sánchez. Ahí está Alexis. El toque para Pogba. Rompiendo línea. Buena para Lukaku. Otra vez. Está imparable el belga. Definición de zurda. Rompe el arco. Gol. Deje la repe. 4-0, Mariano. Tremendo lo de Rey Molina. 25 minutos espléndidos de Rey Molina. Oh, que mete un pase divino. Y Lukaku, ¿qué hace esto, no? Define al ángulo. Quería hacer un golazo. 4 goles de Rey Molina, 4 de Lukaku. Sí, intratable el belga. Para mí que lo dejaron con la flechita para arriba ese. Tremendo, lo de Lukaku, impresionante. Impresionante lo de Rey Molina, después de 2 empates, sacar esta ventaja en tan poco tiempo. Lo decíamos, había jugado muy bien el cierre del primer partido y ahora metiendo 4 goles en muy pocos minutos. El pase que quería hacer para Mbappé. Parecía habilitado, ¿no? Posición adelantada clarísima del francés. Pero los labios, me parece, estaban.
La bola que cae para que Rashford intente, la tiene Lukaku, juega con Rashford, este con Mata, va a volver para Lukaku, sí, dénsela todas al belga porque está intratable. Buena parada y salida de la esquina para Rey Molina. Sí, la verdad que le está entrando por todos lados, en este caso Rey Molina, jugando en corto, jugando en largo, la verdad que le ha salido todo en estos 30 minutos de partido. El centro que viene, es Mata el que recupera la bola después del rechazo defensivo. Y sale Kerio con la pelota. Neymar jugando con Mbappé. Buscándolo a Cavani. Quiere otra vez Mbappé. Sigue Cavani. Recupera Marcos Rojo saliendo para Rey Molina. Lukaku. El pase en profundidad para Rashford. Corta Thiago Silva. Sale Franco Kerio. La bola para Mbappé. Thiago Silva. Otra vez Mbappé. Ahí está Thiago Silva. Para meter el centro. El brasileño. Pega en una pierna. Le cae mansita a David De Gea. Creo que empezaremos a ver mucho esto del lado de Franco, un Thiago Silva que toma la lanza y se va al ataque, pero claro, tienen que empezar a buscar el descuento. Cuatro goles que no es nada fácil convertir en este PES y ya con esta diferencia, bueno, es hora de atacar y atacar por el lado de Franco. Buen rechazo de chilena. Rashford que la mete, Lukaku que la tiene, abre para Alexis. Se viene Rey Molina que gana 4-0, recordemos 2-2 la ida, por lo tanto, global de 6-2 por el momento para él en esta final. Lukaku que intentaba, le cae a Rashford, puede estar otra vez para Lukaku, sí señor, el pase pinchadito, pega en el travesaño y sale. Fue muy lindo el pase de Rashford, cuando parecía que le iba a pegar, un toquecito extra y Lukaku, que la más fácil que tuvo, no convirtió. Neymar para Franco Kerio, por la izquierda del brasileño, amaga el pase, juega con Draxler. El corte de Rey Molina, salida con Pogba, Alexis Sánchez. Pica Mata, fue malo el pase. Final de los primeros 45 minutos, 4-0 arriba Rey Molina, 6-2 en el global. Sí, ha sido todo de Rey Molina. Y un Franco que no ha estado ni cerca de los partidos anteriores, no ha generado casi situaciones de peligro. Lo hemos visto atacar mucho por los costados, no se dio en esta oportunidad. Centralizó un poco más el juego y a partir de ahí, Rey, que venía muy afilado de los últimos minutos del partido anterior, la verdad que dominó las acciones y se lleva un 4-0. Está bien, fue muy efectivo, ¿no? Pero también lo merece porque ha estado muy firme en defensa, ¿eh? Y ya arranca el segundo tiempo. Neymar que perdía y ya sale Rey. Alexis, Pogba, la bola para Lukaku. Puede estar uno más de Lukaku, mira vos. 5-0, 5 de Lukaku. Me olvidé de pedirlo. Mirá, y ya es hora, está bien, empezar a sacar las repes después de una goleada así. Lo volvemos a decir, inesperada, ¿no? Después de los dos partidos que se vivieron, donde además Franco había sido... había empatado en el primer duelo, se había puesto en ventaja Rey, pero después había dominado el segundo partido, dos veces arriba en ventaja. La verdad que un 5-0 inesperado para esta gran definición, que igualmente obviamente está bueno porque Rey se florea y hace muy lindos goles también. Para mí, doping, antidoping para Lukaku, ¿no? Porque 5 goles del belga, impresionante. Cavani, el centro que viene, Bailey que recupera, no rechaza, se la queda, sale con Alexis, este con Rashford, todas a Lukaku. Y sí, además a pedida de Rey con espacios puede ser un desastre. Rashford, Lukaku, el remate de zurda, como buena volada del arquero para sacarla al corno. Y ya Lukaku dice, yo pateo de cualquier lado, es mi noche, vengo a hacer 5 goles, tengo permitido hasta patear desde mi casa si quiero. Y un nuevo tiro de esquina. El centro que venía para Matic. El córner que ya se ejecuta para Valencia. Valencia con Matic. Sale Marquinhos. Rechazo largo. Y es bola de Franco Kerio. Para Cavani. Cavani con la pelota. El toque atrás con Mbappé. Recupera Marcos Rojo. No. No, dice. La bola quería hacer otra vez para Mbappé. La tiene otra vez Rey. Recupera Franco. Cavani con Draxler, este con Neymar. La pelota para Cavani, Di María. Cavani, el taquito para Draxler. Salida para Rey Molina con Pogba. Este con Mata. Pica quién, pica Lukaku, claro que sí. La bola para Lukaku. Puede estar, la pincha por arriba. ¡Ay! Sí, estaba, no estaba del todo bien perfilado Lukaku. Además le quedó para la zurda. Por eso la pinchó y se que fue afuera. Vamos a ver qué hace ahora el PSG. Qué hace Franco, si tira toda la carne al asador. Y bueno, se juega a perder 10-0, pero a buscar un poco más. Me parece que va a hacer eso, tirando un par de delanteros más.
y a jugarse el todo por el todo, no si le no, queda otra. Si no lo pone en cucú, no tiene chance. Y sí, ahora lo va a poner, se viene en cucú. Pone en cucú porque si no, no... Me parece que no, se quedará fue. Ahí está, entró en cucú. Ahora sí. Ahora hay chance, sí. ¿No? Tiene que hacer 5 goles en 28 minutos. No es tarea fácil, pero con Nkoukou todo puede pasar. Para hacerlo, Gianluigi Buffon. El pelotazo buscando a Cavani. Valencia. Pogba saliendo Rey Molina con Sánchez. Mata. Buen pase para Lukaku. En cortado lo cerraban. Le cae de nuevo a Lukaku. Todas le salen igual a Lukaku. Sí. Se lleva todas el tanque belga. 5-0 Rey Molina. Quedándose con el título. Salvo una debacle, ¿no? Podría ser... tremendo, ¿no? Si da vuelta a este partido Franco, me parece que hasta puede aumentar la diferencia, Rey. Nkoukou, Mbappé. Ese no sé ni quién era. Ahí está Mbappé con la pelota. Buscando el francés. Recupera Smalling a medias. Le cae a Muñé. Di María. La bola encortada para Neymar. Quería Cavani. Recuperación de Rey Molina en salida con Alexis Sánchez por la derecha. Pogba. Malo el pase. Neymar, Cavani, el pase para Choupo-Moting. Decilo. No sé ni quién es, Mariano. Mbappé puede estar. Corta, De Gea y sale. Sí, un poco de claridad le faltó ahí a Franco, que la pinchó demasiado hacia las manos del arquero. Busca un poco más arriba a Franco, pero cada contra de Rey Molina es una invitación al gol. Sí, señor, ahí está Eric Maxim Choupo-Moting. Ahí lo tenés. Internacional con Camerún. Rashford, pase por la izquierda con Mata, puede estar, tapa Buffon, salida de la esquina para Rey Molina. Sí, nueva situación para Rey, le quedan 15 minutos para quedarse con este título. Neymar para salir, Franco Querio con la pelota, 0-5 abajo, 7-2 en el global en desventaja, resultado ya muy difícil de revertir obviamente, pero bueno, por lo menos... a terminar de jugar en este Pro Invitation al Tays Sports Iveco de PES 2019, al borde de cometerle falta a Mata. Sánchez que quiere, Neymar que la tiene, toca atrás con Kehrer, de vuelta para el brasileño Cavani, quería hacer para Choupo-Moting. Pogba que la tiene, Matic y otra vez Pogba. Rashford girando para acá, para allá, de vuelta para Pogba. Nkoukou que saca, Mbappé que la tiene, de vuelta para Nkoukou, pica Mbappé, sí señor, ahí está, por la derecha, solito el francés. Lo corre Bailey, cruzando toda la cancha, y más de cerca Marcos Rojo. Mbappé, toda para Neymar, de vuelta para Di María, el remate de Di María, y De Gea que la tiene. Sí, un Rey Molina que indudablemente ha sacado a relucir su experiencia en torneos presenciales, en torneos y en finales importantes. Recordemos, un jugador que ha estado en mundiales, o en un mundial... ya ha jugado regionales, ¿no? Vasta experiencia en distintos torneos. Mata ahí Lukaku. Déjenme la repe si quieren. Sexto gol de Lukaku. Sexto gol de Rey Molina. Es 6 del belga, ¿eh? Hoy le tiene que hacer un monumento a Lukaku. Que entra por el medio. Y con este remate de zurda. Fusila al arquero. Y pone un 6-0. Impensado para esta definición. Pero que nos deja muy lindos goles. Suerte que antes del partido dijiste, ¿no? Muy parejo. No, es que fueron muy parejos. Fue 1-1 y 2-2. Por dos, suerte, ¿no? 2-2 para que el partido sea... Claro, para una pero se rompió en 25 minutos, sí, estábamos 3-0. Tremendo, sí, sí. Ahí fue que se rompió absolutamente todo y después, claro, es difícil ya. Volver a meterse en el partido, no arriesgar más de la cuenta y demás. Vamos a dejar el highlight cuando termine. Sí, señor. El saludo entre los dos finalistas. Déjenos, por favor, este resumen. 6-0, Mariano, la segunda final. El final... justamente del certamen, el título para Rey Molina. Sí, Rey Molina que cumple con los pronósticos, podríamos decir. Bueno, llegó como top 1 a esta definición, a este Pro Invitational, y se queda con el título. Ganó 2 partidos, empató 2 y... ¿No perdió? No, empató 1. ¿Cuántos empató? Ganó, ganó, empató, empató. Ahí está, ganó, ganó. Era fácil, Mariano. No. Ganó, debutó ganó, ganando, empató, empató y ganó. Ahí está, al revés. No lo dije en orden, te pido disculpas. Mal. Pero bueno, finalmente sin derrota se lleva Rey Molina este título. Sí. Y con una final, la verdad, soñada, ¿no? 6-0, creo que nunca debe haber tenido una serie así, donde le salió absolutamente todo. Y además Lukaku, con 6 goles, se lleva 2 pelotas, pidió Lukaku. Para llevarse a la casa, le quedó de todo, ¿no? Hizo lindos goles, también rebote, ¿no? Como este, la termina clavando en un ángulo.
lo que demostró Lukaku, indudablemente, que tiene un tiro tremendo, un fusil en ambas piernas. Y hasta pudo haber hecho alguno más, porque erró un mano a mano. La verdad, una noche soñada para Lukaku, y Remolina se queda con un nuevo título. No se le dio el año pasado en el presencial que jugó aquí en los estudios de Tays Sports. Este año sí se lleva la corona. Mira, y acá Lukaku ya tenía tres goles. Intentó esta buena parada del golero, en este caso Gigi Buffon. Otra más tuvo Lukaku antes del final del primer tiempo. Todo Lukaku. Sí, ojalá que Rey Molina esté así de iluminado. Tac, 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 tac. Esta es la que se pierde. Sí. Esté así de iluminado el 15 y 16 de diciembre, sí, cuando se juegue el regional aquí en Argentina. No lo dudo. No. Va a estar Lautaro Acosta, ¿no? ¿Cómo es el Acosta? ¿Es? Mauro Acosta. Mauro Acosta. Lautaro es el jugador de la nube. Claro. Mauro Acosta, me confundí el nombre. Mauro Acosta también va a estar, otro argentino, disputando 15 y 16 de diciembre, todavía en lugar a confirmar, ¿eh? No le han dicho nada a los chicos. El regional de PES, que empieza a sumar puntos para el Mundial, ¿no? De este año, que ojalá nos tenga ahí también, ¿no? Esa animación de arquero no me gusta. Es así. La vi varias veces ya en el juego y me parece... Queda como flotando, ¿no? Es medio extraño. Lukaku, que es una máquina. ¿Sabes que no vi la repe del gol de mitad de cancha? En Cucú. Eso es lo que más te gustó. Mira, sí, acá. ¿Cuántas tuvo Lukaku? Podría haber hecho 9 goles. Sí, hoy. No, impresionante. No, si fuera FIFA dirían que está completamente chiteado. Está chetado. Está roto. Roto. Mata, tuvo una. Lukaku lo dejó y pudo pegarle. Buena tapada de un Buffon que se va a la casa con 6 pepas y 3 o 4 cascotazos que pudo tapar. Ahí está Mata. ¿Este es el pase? No. Ahí va Mata. Para Lukaku. Creo que fue en el otro, en el primer tiempo. Pum. El pase bárbaro. Tremendo, Ahí podría haber hecho un poquito más también Buffon, si querés, si me permite. No, no podía haber hecho nada. Me rompió el arco. La verdad que no. Final del partido. Invitamos a los otros dos para dar los premios en las bolsitas. Sí, cómo no. Venga, paramos, ¿qué hacemos? A ver, paramos. No, quédate ahí que estamos en plano. Ahí está. Sí, cuando terminen de charlar, si quieren, pueden apropiarse. Vengan ambos. Estamos en una gran familia. Pasen. Hoy estamos en un estudio más chiquito. Sí, pueden cruzarse. Vamos, de cámara. Nos cruzamos. Acá se puede. Llegó el cámara, por suerte, Juan, que nos está dando una mano. Vamos a hacer gracias, Juan. Ahí está, finalistas, el campeón de su... Tenemos, está, vamos a darle. Primero le vamos a dar al señor Dupuy, solamente por favor, una formalidad, da la vueltita porque si no un agradecimiento, ahí, merchandising, a ver, merchandising que de Tays Sports. ¿Quieres mostrar? No, está bien, no muestres. No, escúchame, porque por ahí es peor, sí. No. Hay calzoncillo de Tays Sports, no. Aquí también para quien terminó en tercer lugar, bolsita para el subcampeón. Unos bolsita de Tays Sports. Vení más al medio, Rey, sin romper los cables. Sin romper nada. La billetera esa también va de premio. La billetera que está vacía, igual. Está vacía, no hay nada. Y para el ganador, las para el señor Rey Molina, estos hermosos HyperX Cloud Pro Gaming Headset. Para que lo disfruten. Sí, muchísimas gracias. No sé si tenés contrato con esa marca, pero bueno, en este caso no hay problema. Así que lo disfruten. Genial, muchísimas gracias. ¿Querés hacer la parte periodística? Bueno, Rey, ¿qué significa un título más? Aunque sea un título cortito, pero título al fin. No, es una revancha a la anterior, que había quedado un poco molesto por los nervios que tuve. Hoy también los tuve, pero los manejé un poco mejor. Y de cara a lo que es el 15 me ayuda demasiado, porque así son los partidos. Por más que seamos dos o tres, es tener una cámara adelante, es tener gente que te está viendo. No es lo mismo que jugar en tu casa, y eso es lo que yo necesito practicar. Y la verdad es que hoy me sirvió bastante. ¿Cómo te ves para el regional? Motivado, creo que es el primer regional que llego jugando bien, que llego jugando. A los anteriores llegué mal y siempre quedaba en la puerta, pero jugando mal. Así que hoy, el 15, creo que tengo chance. ¿Cómo ves el nivel en general de este torneo? La verdad es que pensé que iba a ser peor porque la clasificación era media azarosa. Uh-huh. Y sin embargo terminaron clasificando prácticamente los mejores de cada país. Así que están tres brasileros que son muy buenos, la gente de Perú, de Chile, el de México, así que va a estar bastante, de Colombia, que me tocó mi grupo, me tocó. Ajá. De Colombia, Guatemala y Estados Unidos en mi grupo. ¿Y te ves para pasar? Hay un partido que lo conozco, al único que conozco es a Paniagua, que ya me tocó en el regional 2017 y me ganó 8-2. Así que espero tener mi revancha contra él. Bueno, es un lindo resultado, 6-0. Igual Franco, buen rival, ¿eh? Franco parece medio irregular porque siempre creo que pasa, o te hace un partido que te mata. Ajá. O así, que a los 20 minutos vas 4-0. O sea, si él pudiera mantener su regularidad, estaría siempre peleando los primeros puestos.
lo decía un poco Ale en la previa, la verdad que un pez que ha igualado y ha generado la llegada de nuevos jugadores. Es, al no haber tantos bugs, creo que no hubo tantos goles iguales. Hay bugs de córner, pero si lo sabes neutralizar no pasa nada. Uh-huh. Creo que fueron de los 20 goles del torneo, no hubo bugs, no hubo tantos goles iguales. Eso fueron 20 goles en el torneo, si hizo la cuenta es un fenómeno. Más o menos. Dijo 20 goles, tiró. Él hizo 5. Es un matemático. Hice 3, 8, 6, 14. Es un tapado. 4 para el interior. Hay que traerlo para que tome nota. Impresionante. Tremendo. Bueno, Rey, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, chicos. A Ale, a Diego, a Franco. Y a vos, Pablo. También. Sí, gracias a todos por acompañarnos. Mañana y pasado no sé qué vamos a estar haciendo. Si tenemos stream, no está confirmado. La semana que viene también a confirmar. Y sí, estamos ahí tejiendo algunas. Para hacer algo lindo. Estamos tejiendo ahí algunas cositas con los equipos de eSports más conocidos de Argentina. Así que alguna pista. Yo me voy a ir a ver a Lucas Lauriente ahora con Goncho. Ajá, así que me invitaron muy amablemente. Así que les mando un saludo a ambos y que están mirando. Gracias a todos por acompañarnos. Síganos en teisesport.com/player1 y en todas las redes @player1. Teise, Mariano. Sí, la verdad que muy contentos de haber hecho este Pro Invitation al Teise Sports Ibeco de PES 2019. Gracias a la Liga Argentina de PES, Alejandro Dupuy, a los chicos por haber participado y obviamente a ustedes por estar ahí y acompañarnos. Nos vemos la próxima. Gracias a todos.